Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugünümleyse. Her yarım aşktan, hadi en baştan beni bütünümleyse. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Deli bir yaz yağmuru sevda. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Bir yaz yağmur sevda. Bir yaz yağmur sevda. Deli bir Habitación 309. ¿Cómo voy a hablar? Tienes que hacerlo hoy. Debes hacerlo, Nur Sarihan. Piensa qué es lo que harás. ¿Qué pasa? Pelin Su, buen día. Buen día. ¿Estás en la compañía? Aquí estoy, acabo de llegar. Está bien. ¿Puedes venir a mi oficina? Claro. Buen día, bulímica. Oye, espera. Te traigo noticias interesantes. Ay, Feliz, tengo cosas importantes que hacer. Onur me quiere en su oficina, ¿entiendes? Ay, por favor, qué horror. Deja al hombre en paz, ya deja de rogar. Me llamó para que fuera. Ah, entonces te llamó para que fueras. Te dirá que va a casarse. Estás pálida. Siento pena por ti. Siempre te pones mucho maquillaje, pero no sirve ahora. ¿Tampoco vendrá a trabajar? Mira qué hora es. Uf. Además, compartió fotografías. Se ve muy feliz, como si aún siguiéramos juntos. ¿Estará mejor sin mí? Ah, ah. ¿Incluso se peinó? Mira ese bello rostro. Ah, no va a terminarme, ¿verdad? No, es capaz de hacerlo. Claro, no me dejaría por nadie. Ay. ¡Ah! Mi mariposa, bienvenida. Erol, ¿ya nos vamos? ¿A dónde, pastelito? Al doctor, ¿a dónde más? ¿Ah? ¿Viniste por mí para ir al doctor? ¿Yo debí buscarte? ¿Segura que solo viniste a eso? Onur y Lale se van a casar el sábado. ¿Crees que me sentiría bien sin darle la buena noticia a la bulímica de Pelin Su? No, no lo harías, mi amor. ¿Ya lo hiciste? Así es. Vámonos. Adelante. Buenos días. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Pelin Su, ¿podemos hablar ahora? Sí, claro. Creo que me llamaste para avisarme sobre tu matrimonio, Nur. Así que ya lo sabes. Con Feliz estando presente, no puedes evitar que no se sepa. Te llamé para decirte que a partir de ahora no podemos trabajar juntos. Lo siento mucho, pero no es por ti. Pelin Su, estoy teniendo dificultades. Esto se está volviendo cada vez más complicado. Por un lado está mi mamá, está mi abuela y también Lale y su familia. La verdad es que toda nuestra situación se salió de control. Y cuando hablaste con la prensa para decir tonterías el día que estaba ebria en el club, fue el fin para mí. Mi abuela me está castigando. No puedo molestarla más. No quiero darle más descontentos. No es justo para ella.
Sí, ya me lo esperaba. Eso no me sorprende. Onur Sarihan y una promesa más que no cumple. Yo no quería que fuera así, Pelinsu. ¿De verdad es tan simple? Cálmate. Esto no es simple para mí. Onur, no me dejaste terminar el proyecto que inicié aquí. No sé por qué eres tan cruel. ¿No lo ves? Este trabajo me ayuda. Yo siempre he estado a tu lado. Te he apoyado, pero tú... ¡Tú me decepcionaste! ¡Te felicito! ¡Gracias! Esto es increíble. Ya hablamos. Lo hice. ¿Ahora qué hago? Escucha, Nilufer, lo prometiste. No le dirás nada de esto a Nergis, ¿de acuerdo? Lo prometiste. Ay, pero Curturus, ¿cómo voy a ocultarle eso a mi propia hermana? No se lo vas a ocultar, Nilufer. Samet le va a decir. Es mejor que lo escuche primero de él. Además, nosotros hemos pasado unos días difíciles. No puedo hacer nada por ellos. Ay, qué mala suerte. Esto no tenía que pasar. Ah, mi Nunu. Todos tendremos un golpe de suerte algún día. Ay, está bien, está bien. Curtulus, escúchame. Te advierto que si ese Samet no le dice... Se lo dirá. En serio, mi amor. Sí lo hará. Si de él dependiera, ya se lo hubiera dicho. Bueno, si dependiera de él, pero no todo está en sus manos, ¿entiendes? Lo que digo es que cuando él intentó decirle la verdad a tu hermana... Está bien, papá, no te presiones. Exacto. Esta niña es más inteligente que tú. Escúchala. Entonces, ¿quieres que cambie de tema? Ya que me insisten, voy a hablar de otra cosa ahora, Nunu. Oye, había estado pensando, ¿qué tal si tú tienes un puesto? Mira, sabes que planear es tu talento. Tú eres más ordenada que yo. Además, sabes administrar. Hablo de algo profesional. Mire, le pagaríamos bien por eso, señorita Nilfer. Dijiste que es algo profesional. Y bueno, se trata de ganar dinero, así que... Está bien, acepto trabajar en la galería. ¿Ah? Cuando tenga tiempo, me daré una vuelta. A ver qué puedo hacer, ¿eh? Como tú quieras, mi Nunu. No hagan eso, estoy mirando. Mírame, dijiste que era profesional, así que no te dejes llevar. ¿Está bien o no? Ay, Curtulus, pide la cuenta ya para irnos. Llegaremos tarde. Oye, muchacho, la cuenta, por favor. Mi niña, ¿estás satisfecha, verdad? Sí. Buen provecho, cariño. Bebé, cariño. Muy bien. Después de la revisión, iremos a clases. Toma tus clases de parto tú sola, mi amor. Yo quería ir. Tú darás a luz, no yo. Aunque yo tuve que ver con la producción, no me involucres más. Yo cumplí con todo. Además, me estoy preparando para esto. No sé, tomaré una foto. Luego aceptaré las felicitaciones y presumiré que soy papá y esas cosas. ¿Error, eres tonto? ¿Estás hecho de madera o qué te pasa? ¿Cómo que iré sola? ¡No hice sola a los niños! Estás lastimándome. Llámalo el proceso de evolución de madera a humano. Si te llega a doler algo, es por lo mismo. Las bromas y el sarcasmo son mis tácticas. Muy bien, esa es mi princesa. Oh, no me beses, ni se te ocurra hacerlo. Aún no me has dado una respuesta. Está bien, mi amor. Está bien, mi vida. Iré a las clases de parto y estaré a tu lado durante todas las fases que existan. Paso por paso, vamos a estar juntos, en serio. Si es necesario, entraré a la sala de parto y yo mismo lo recibiré, te lo juro. ¿De verdad querrás entrar? ¿No crees que te dé miedo? ¿Ah? Llámame bebé si un bebé me da miedo. Silencio. ¿Qué es ese ruido? ¿No lo escuchaste? No lo sé, no estoy adentro. Ven. Feliz cumpleaños, señor. Ah, chicos, qué amables son. Este fue un lindo detalle. Muchas gracias. Es un placer. Fue una sorpresa hermosa. Gracias. ¡Ajá! Oh, ¿quién cumple años? ¿Usted cumple? Ah. ¡Felicidades, doctor! ¡Felicidades! Ah, los chicos me prepararon una sorpresa. Lo siento porque hay un poco de desorden. ¡Ay, no hay problema! Siéntense. Con permiso, doctor. Adelante. Muchas gracias. Felicidades, doctor. Felices muchos años. Aunque no sabemos cuántos. Le agradezco. Ay, qué buena coincidencia. Papas fritas. ¿Y de qué es el pastel? Chocolate. ¿Quiere un poco? Sí, una rebanada. ¿Se la puede dar, por favor? ¿Usted? No como postres, doctor. Se lo agradezco. Yo comeré el suyo. Tengo gemelos. Le daré un tenedor. Gracias. Ay, ¿usted también coma? Ah, no, tranquila, yo como después. Doctor, de haber sabido, le hubiéramos comprado un lindo regalo. Sí, llegamos con las manos vacías. Por favor, discúlpenos. Nunca se debe olvidar el cumpleaños del ginecólogo, mujer. Ay, por favor, no se preocupen.
Y dígame, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? Bueno, ya no tengo dolor ahora. Ya estoy muy bien. Me alegro. Se ve muy bien. Qué gusto. Claro. Doctor, estoy muy feliz. Ahora me alejo del estrés. Además de eso, estoy feliz porque me alejo de lo que me entristece o de las personas que me presionan, y eso me da mucha calma. Ah, eso es lo mejor. Lo hace muy bien. Y bien, ¿se va a terminar el pastel, señora? Por favor, dígame cuando la pueda revisar. Ah, sí, los vamos a revisar. No hay que esperar a que se coma el pastel. Quiero verlos. Extraño a mis hijos. Pero antes, me gustaría que se vaya el señor Erol. Cariño, lo hicimos juntos. Tengo derecho a quedarme. ¿Reconoces esta mirada? Estaré afuera. Nos peleamos. Estoy molesta. Ay, son floristas promedio. Son tan ordinarias. Gildis. Ay, el lugar es espacioso, señora. Es encantador. En serio. Buenos adelante. Días. Adelante. Buenos bienvenida. Días. Muchas gracias, cariño. Sí. Te adelante, lo agradezco. Adelante, adelante. Por favor, pasen. De nuevo esa actitud. Si Gildis no hubiera ido en el último minuto, no sé qué hubiera pasado. Honor nunca hubiera perdonado a Pelinsu. Exacto, cariño. Es muy cierto. Él nunca lo hubiera hecho. Gildis hizo bien en convencerla. Pero ¿sabes qué es lo que pienso, Sebnem? No sé qué fue lo que le dijo Gildis a Pelinsu. Nosotros lo intentamos, pero nunca lo logramos. No me lo imagino. Ay, amiga. Cariño, ¿qué haces en la casa a esta hora? Ay, no. Ay, está bien, está bien. Espera, espera, por favor. A esto le temí. Estoy segura de lo que sucedió. ¿Qué pasó? ¿Tuviste un problema con Honor en la oficina? Ay, seguramente. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo, mi amor? ¿Te dijo que ya no quiere trabajar contigo? Eso es lo que sucedió. Exactamente. Pero Honor te lo prometió. Él dijo que siempre iba a apoyarte. Tuvo un proyecto gracias a mi hija. No puede ser. Niña, es importante que te mantengas muy firme, Pelinsu. No debes cortar esta relación por ninguna razón, ¿oíste? ¿Qué puedo hacer, Betul? No me quiere en su equipo, ¿lo entiendes? Primero cálmate. Por favor, cálmate. Vas a llamar a Gildis y pedirle que por favor te apoye con todo esto. Así es. Si piensas, Gildis te debe mucho. Te callaste y eso debe costarle. Eso es muy cierto. Está en deuda. Ay, ¿los viste, cariño? ¿Cómo están? ¿Vieron a los niños? Es una feliz. Ajá. ¿Una niña feliz? Sí, una de ellas mostró su sexo. El otro no lo pudimos ver. ¡Ay, voy a tener una niña! ¡Una princesa! Muy bien. Veremos el sexo del otro en su siguiente consulta. Espero se vea. Ojalá, ojalá. Solo espero que sea también una señorita como su madre. Erol. Erol, por favor, es el cumpleaños del doctor. ¿Puedes tomarnos una foto? Voy a hacerlo público. Ah, está bien, si eso desea mi esposa. Por favor, sonrían a la cámara. Está bien. Ay, la señora Smith es todo un caso. Vaya, insistió en una semana y logró reconciliar a Honor y Lale. Ellos iban a reconciliarse. Necesitaban tiempo para cerrar sus heridas, reconocer sus sentimientos y volver a juntarse. Tiene razón, señora. Pero mi hijo era inocente. Ellas saben que lo culparon en vano. Gildis, este no es momento de hablar del pasado. Eso ya pasó. Es cierto, señora. Señora Songul, creo que ahora sí va a poder confiar en mi hijo, ¿verdad? Por supuesto. Ahora él es un hijo para mí, es mi querido yerno, mi familia. Él es mi Honor, mi hijo. Nos iremos conociendo mejor siendo parte de un núcleo familiar. Es verdad, tiene razón, lo entiendo. Yo creo que desconfiar en un hombre es normal para alguien que ha vivido lo que usted. Imagino que debe ser complicado. ¿Qué dijo, hija? ¿Qué pude haber vivido? ¿A qué se refiere?
Ay, perdón, ¿no me entendió? Lo digo porque sé que su esposo la dejó sola y con tres niñas. Ese es un gran reto para cualquier mujer. Creo que para alguien que vivió algo de esta magnitud es normal desconfiar de los hombres. Ay, mi comentario la hirió, señora. Ay, no, claro que no. Solo la gente que me importa puede romperme el corazón, señora Gildis. Perro que ladra no muerde. Como sea, entiendo lo que dijo y las razones para decirlo, ¿de acuerdo? Pero si no discutiera con ellos, los chicos no crecerían y seguirían igual. ¿Me entiende, señora? Así es, señora, exactamente. Ah, qué gusto. Ay, bienvenidas, ¿cómo han estado? Muy bien, gracias, linda. Hija, ¿dónde estuviste? Ah, sí, mamá, me detuvieron en la escuela, querían hablar de Gulsa. Voy por un té, esperen un minuto, ya vuelvo. Está bien. Bien. Volvamos al tema inicial, ¿quieren? Debemos hablar para terminar con esto. Y no quitarles mucho tiempo, señora. Nosotras también nos queremos ir muy pronto. Claro que sí, adelante. No se preocupe por quitarnos el tiempo, señora. Diga. Lale, decidiste que tendrán la ceremonia el próximo sábado, ¿no es verdad? Así es. Ahora díganme si ustedes están de acuerdo. ¿Qué dicen? Ah, claro, es perfecto. Deben casarse pronto. Acordamos que sea una ceremonia no muy grande, solo la familia y después una comida. ¿Y eso es lo que ustedes quieren? Sí, Onur está de acuerdo que sea así, señora. Está bien, claro, es su gusto, cariño. Como tú quieras. Pelinsu. Ah, ¿quién te llama? Es Fikret, señora. Lo llamaré después. Después de eso viene el divorcio, ¿sabía, señora? Ah. No contesta, ¿verdad? Creo que no va a parar. Lo siento mucho. Voy a preguntar qué quiere. Pero no habla aquí. Vaya de aquel lado, por favor, así no le escuchamos. No contesta. Espera un poco. Querida, estoy muy ocupada ahora. ¿Te puedo llamar después? Solo es un minuto. Seré breve, tranquila. Como sabe, Onur me dejó sin trabajo. Pero no tengo intenciones de dejar la compañía. Así que ahora convenza a Onur. O si no, habrá malas consecuencias, suegra. Está bien. Te llamo cuando llegue a casa, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Así se hace, cariño. ¿Qué pasó, Gildis? Fikret, señora. No encuentra sus raquetas. Ya sabe. ¿Estás segura, Gildis? Mira, estás pálida. No, tranquila, señora. No es nada. Todo está bien con él, afortunadamente. Bueno. Señora Songul, ¿cuántos de ustedes irían? Nosotros planearemos de acuerdo al número. Solo 10. Está bien, claro que sí. Y si hay algún cambio, ustedes pueden llamarnos. No lo habrá, solo somos 10. Genial. Creo que deberíamos tener el mismo pastel, decoraciones y menú, pero solo bajaríamos cantidades si eso te parece bien, Lale. Claro. Y esperamos que esta vez no tengamos ningún problema en la ceremonia. ¿De qué hablas? No digas esas cosas. No, señora. Porque hace frío, a veces llueve. Yo hablaba del clima. Así es, pero si hay algún problema, lo cambiaremos si es necesario. No tiene que preocuparse. Eso es, me agrada. Si llueve, podríamos tener la boda en un lindo salón. ¡Ay, me emocionaría que la boda de Lale fuera en un salón! Debemos considerar todo, señora. Bien, ahora que parece que terminamos, es un trato. De acuerdo. Si hay cambio, los hablaremos sin problema, ¿les parece? Ya es hora de irlo, señora Songul, lo lamento. Adelante. Muy bien. Por favor. Hasta luego. Visítenos cuando quieran. Sí, vengan a vernos pronto. Que les vaya muy bien, señora. Hasta gracias. Luego. Hasta luego. Adiós. Gracias. ¿Lo ven, hijas? Ahora no fui yo. Ustedes lo saben. Siempre callo a todos, incluso al mejor de nuestros clientes, pero resistí. Es una mujer muy irracional. Es grosera. Pero yo no. Sí, mamá, no sabe con quién está hablando. Pero yo fui la que ganó, ¿no crees, hija? Pasé y gol, metí ese gol. Se arrepentirá. Sé que no volverá a molestarte.
Así es, lo hiciste bien. No creo que se atreva de nuevo. Cuando colgó el teléfono, su expresión cambió. ¿Lo vieron, chicas? No me di cuenta de eso, mamá. No me digas eso. Qué raro. Nunca estás en este mundo. ¿Dónde estabas? Mamá, mejor vamos a recoger esos vasos. Voy a ayudarte, pero no creas que vas a salvarte. Dame un minuto. Hermana, algo te molesta, ¿no es así? La llamada fue de Pelinsu. ¿Qué? Escucha, yo la vi, pero la señora Yildiz no lo notó y les dijo esa mentira. Hermana, tal vez lo hizo porque le dio vergüenza. Las cosas acaban de calmarse. Quizás si hubiera dicho que era Pelinsu, mamá habría enloquecido. Nehis, no es así. Es porque no le agrado. Prefiere a Pelinsu, en serio. Si tuviera la oportunidad, sé bien que la casaría con honor. Hermana, olvida eso, por favor. Eres tú la que se casará con él, tranquila. Cierto. Oh, ven aquí. Mi teléfono. Ah, honor llegó. ¿Serio? Avísale a mamá. Ya me voy. Está bien. No le digas nada. Lo prometo. Hola, Lale. ¿Cómo estás? Genial. Bien. ¿Pasó algo malo? Noto que estás muy serio. No, estoy bien. Genial. ¿Ustedes qué tal? ¿Qué pasó? ¿Ya se fue mi familia o siguen aquí? No, ya no están. ¿Hablaron de todo? De todo. Qué gusto. Vámonos antes de que sea tarde. Onur, dime, ¿seguro que está todo bien? Te extrañé. Me alegra verte. También, yo también. Ya vámonos. Está bien. Hija, anda ya, dilo. ¿Qué hace a Curtulus con ese maldito matón? Mamá, no lo sé, no le pregunté. ¡Ah! Miraste al techo. Sé que planeas algo. Mamá, por favor, es un hábito que tengo de mirar a ¿En vida. Serio? No le pregunté, mamá. ¿Se te olvidó? Mamá, entonces espera, yo mamá, voy a no, hacer. Tranquila, está bien. Está bien, cálmate. Calma, te lo voy a decir. Ay, hija, solo dime, ¿qué estás ocultando? ¿Qué tramas? ¿Cuál es su relación con él? ¿Por qué habla con ese perdedor? Respóndeme. Mamá, pues ellos... Te escucho. Primero se conocieron en el vecindario. Luego se volvieron amigos y después decidieron abrir una galería juntos. Ay, sí, ya entiendo, ya veo. Claro, se juntó con él porque es millonario. Vio una oportunidad con él y no lo dejó escapar. En 3 días se irán a la quiebra. Todo lo de la herencia son palabras tontas. Curtulus es peor o igual que tu padre. ¿Sabes, cariño? Es un estafador y ladrón. ¿Y el otro hombre? Ya no sé quién es peor. Por algo ellos son amigos. Los dos son abusivos. Mamá, es cierto lo de Curtulus, pero al otro no lo conoces aún. Hija, ¿cómo que no lo conozco? Además, ¿qué te importa? Claro que lo conozco. Lo he visto 2 veces y las 2 fueron un completo desastre. Quiero que sean honestas. ¿Alguna vez me han visto ser mala con alguien? Una cosa. Rápido piensen en una cosa, pero no la van a encontrar. Voy a decirte algo, hija. No seas buena con Curtulus. O créeme que me llevaré lejos a Gulsa y te dejaré ir con tu esposo para que seas miserable y triste fuera de mi casa y negocio. ¿Entiendes? Eso es todo. Así que piénsalo. Ay, ¿por qué dijo que sería miserable? Curtulus está poniendo su propio negocio. ¡Ah! Hermana, lo olvidé por completo. Curtulus y su amigo abrirán pronto una galería. Así que no quiero dejar solo a mi esposo. Está intentando entrar a la familia. ¿Así que se volverá millonario? Ay, ojalá. Me encantaría poder ver esos días. Tengo derecho a hacerlo. Ojalá. Ustedes se van a reconciliar, hermana. Ay, la verdad no sé, Nergis. Estoy muy confundida, pero tenemos que pensar en nuestra pequeña hija. Hermana, ¿qué voy a hacer yo? Mamá nunca aceptará a Samed. Va a ser imposible. Ah, eso es cierto, pero... Ay, no seas pesimista. Tranquila. Está llamando. ¿Qué pensará? Si quiere verme, ¿cómo me escaparé de la tienda? Hermana, ya no te está vigilando. A mí sí. Eso es cierto. ¿Qué pasa? Claro que sí, tengo tiempo. No vengas.
Ah, solo envía tu ubicación y yo iré. Ah. Está bien, ya voy a salir. Nos vemos pronto. Ay, Nergis. Espera, yo iré contigo. Curtulus va a llamarme y no podré contestarle. Vamos. Vamos, camina. Date prisa. Vemos qué aprenderemos hoy. No sé qué vamos a experimentar. Solo escucha con atención y ya. ¿Por qué dices esas cosas? ¿Crees que yo cambiaré los pañales del bebé, Lale? Sí, vamos a hacer todo juntos. Así que si te toca hacerlo, lo haces y ya. Claro que haremos todo juntos. Esto es diferente. Yo siempre te ayudaré. Pero, ¿sabes? Mira esto. Será pequeño y tendrá las piernas muy frágiles. No quiero que nada malo le pase a nuestro hijo, Lale. Será como una misión especial. Creo que es para la mamá. ¿Qué tiene de difícil cambiar un pañal y después bañarlo, Onur? La vida es compartir. Lo vamos a hacer juntos, así que deja de discutir. Buen día a todos. Buen día. Escuchen, hoy recibiremos a una nueva pareja, pero creo que no han llegado. ¿Qué tal, chicos? Con permiso. Qué gusto verlos. Hola, nos vamos a sentar y podemos empezar. Oh, feliz. Hola. Pues, ¿qué tal? Mi esposa insistió mucho que quería tomar clases, así que nos inscribimos. Espero que aprendamos mucho. Me alegra. Feliz, bienvenida. Gracias. Feliz, ¿el sexo de los bebés cuál es? Sí. Ya nos dijeron. Es una niña. El otro no se dejó ver. Se esconde. Se oculta. Así es. Felicidades. Gracias. Bien, hoy vamos a aprender cómo bañaremos a nuestro bebé. Llenaremos nuestra tina con agua enjabonada a 37 grados. Vamos a sostener al bebé con la mano derecha justo así. Pasamos la muñeca izquierda bajo la espalda y lo levantamos de este modo. Ahora, el paso siguiente es colocarlo en la tina. Tengan cuidado. Primero comenzamos con los pies para aclimatarlo. Lavamos pecho y brazos con una esponja que esté muy suave. Lo sostenemos bajo su barbilla y soportando su cabeza lo volteamos. Lavamos su espalda y después su cabeza siendo muy delicados. Como podría tragar agua con jabón, lo enjuagaremos con agua para beber. Eso haremos. ¿En serio vamos a ducharlo con esa agua? Eso es. Ahora lo secamos enrollándolo en una toalla. ¡Ay, bebé! ¡Te mojarás! Muy bien. Eso es todo. Ahora es su turno. ¿Ustedes quieren comenzar? No. Sí, sí, nosotros primero. Deseo suerte. Sí, que tengan suerte. Tome. Muy bien. Bien. Empezamos primero metiéndolo al agua. Eso es. Emir está luchando. Hay que sacar a Emir porque su vida corre peligro. Cálmate, no está luchando. Ponlo en el agua, mi amor. Él se tiene que acostumbrar. Está bien. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Qué opinan? Tranquilos, está bien. Sigan. Genial. Sí, entonces ahora toma la esponja y lava sus piernas y después entre los dedos. ¿Está bien? Sí. Está bien si lo giramos. ¿Qué opina? Vamos, tome su cabeza. Está bien. ¡Ay, su cabeza se mojó! ¡Ya se ahogó! No. Está bien. Estoy mojando a mi propio hijo en la tina. No puede ser. ¿Cómo lo voy a duchar? Estará sucio. Estará apestoso. Lale, cálmate. Lo haces bien. Quiero preguntar algo. Lo vi en internet. Hay una página en la que lo limpian con una toalla y de esta forma no llega el agua a su rostro. ¿Por qué no hacemos eso? Sí, pero el bebé no hace tanto contacto con el agua. Es lo que sugerimos. Bien. Tomo al bebé. Genial que el padre lo duche. Así estará limpio, ¿no creen? Olvídalo, él se encargará. Mira, sostén un poco su cabeza. Lo estoy haciendo. ¿Está bien? Ahora el agua. Lo está. ¿Estás listo? Aquí voy. Onur, no lo muevas así. Ah, lo hice muy bien. Bien, dame su toalla, Lale. Lo tienes, ¿verdad? Lo tengo. Eso es. Bien. Eso es. Dámelo.
Está bien. Ay, cariño, te duchaste. Bien. Qué suerte tenemos que solo seas un bebé de juguete. No dejas de moverte. Eso es cierto, es de plástico. Si no, no lo hubieras bañado tan bien. Sí, pero lo hice. Sí, aunque podrías mejorar, eso es todo. ¿Que no aplauden? Bien, continuemos. ¿Nosotros podemos hacerlo? ¿Podemos pasar? Cariño, ¿por qué? Deja que otros participen para que veamos. ¿Quieres presumir porque son dos? Vamos a ahogar a los niños. Deja que las niñeras se encarguen, por favor, te lo ruego. Perol, silencio y vamos. No es sencillo, Erol. Espero que no. Es hora del baño. Vamos. Bien. Eso es. Muy bien. Por favor, dame el agua. Enseguida. Agua limpia y abundante. Pero, ¿qué pasa? Estoy mojada. ¿Qué haces? Solo vertí suficiente. Pues vas a ahogarla. Dame eso. La verdad, Feliz, es buena. Acéptalo. Ah, la toalla. Ay, qué lindos piecitos. He visto a muchos bebés cuando los bañan. También hacemos esto. En su primer baño, lanzamos monedas de oro y un poco de sal. Ah, la sal para que no apeste. A ti te falta un baño de esos, ¿no crees? Me río. Es una tradición, pero ¿qué vas a saber tú? Yo quería relajarte, pero no puedo. El que sigue. ¡Bravo! Nergis, bienvenida. Gracias. Siéntate. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Muy bien. Con la inauguración tenemos mucho trabajo. Lo sé, mi hermana me dijo. Estás haciendo negocios con su esposo. Sí, es algo nuevo para mí. Espero hacerlo muy bien. ¿Quieres beber algo? ¿Té, café, gaseosa? Si tienes hambre, puedo ordenar comida. Todos los tipos, kebab, torta de queso, pan de chocolate también hay. ¿Cuánto te extrañé? No tengo hambre, solo quiero un vaso con agua. Está bien. Está lleno. ¿En serio? Ay. Se derramó un poco. Muchas gracias. Es un placer. Nergis, voy a explicarte todo. Me darás la razón cuando sepas de esto. Entenderás por qué he evitado a tu madre. Mamá me contó un poco de eso. ¿Tu madre te dijo? Nergis, tu madre me odia, pero créeme, soy inocente. Todo es una confusión. No, no, ella no te odia. ¿Estás segura? Entonces preséntamela, estoy listo. Samet, no, no será tan pronto. Quizá otro día. Nergis, me hiciste falta. Tú a mí. Nergis, sé que te hice mucho daño, pero créeme, no sabía cómo comportarme. Tus razones son válidas, te entiendo, Samet. Sí, te juro que sí, en especial de la herencia. Si no me crees, Curtulus te dirá. No, no, sí te creo. La confianza y la honestidad son muy importantes. Cuando seguiste evitándome, creí que me estabas mintiendo. Es cierto. Pero confía un poco en mí, ¿está bien? Significas mucho en mi vida. Nergis, ahora tengo algo importante que decirte. ¿Ah, hermana? ¿Cuñado? Qué gusto verlos. Igualmente. ¿Qué pasa, hermana? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? ¿Qué tal, Nergis? Hola, cuñado. Hermana, Samed está ocupado, así que vinimos aquí. Ah, ya entiendo. Sea bienvenida. Ah, te lo agradezco. Muchas felicidades por la galería. Gracias. Lo siento, tuve que ir por Nunu y volví. Por Nilufer. Quise que viniera para que nos dé algunas ideas creativas para la inauguración.
Está muy bien, cuñado. Quiero decir, está bien, Cortulus, claro. Bienvenida, haz lo que quieras, por favor. Está bien, vamos a dar una vuelta, hermana. Bien. Pasen por aquí. Miren en la parte de atrás, hay cosas lindas. ¿Qué hiciste? ¿Ustedes ya hablaron? Amigo, estaba a punto de hablar con ella cuando tú llegaste. Ay, no. ¿Y? Pero le conté todo. Y me perdonó. ¿Sí? Le dije porque no había visto a su madre. Solo me falta decirle que soy chofer. Bien, bien. ¿Eh? Genial. ¿Qué fue lo que pasó, cariño? Nos reconciliamos, hermana. ¿En serio? Entonces ya te contó todo lo que pasó, linda. Sí, lo hizo y tiene razón. Es muy honesto. Y además me quiere mucho. Estoy segura de eso. Ah, de acuerdo. Es bueno que te haya dicho todo. Eso habla bien de él. Me agrada que sea sincero. ¿Pero qué es lo que haremos con mamá? ¿Ah? Ahora no lo quiero pensar. De acuerdo, está bien. Vamos a mirar esto. ¿Qué te parece si ponemos algo lindo por aquí? ¿Eh? Mire, su pierna. Sí. Ya lo tengo, muchas gracias. Se lo Eso agradezco. Es. Pero las piernas, la lece gentil. Lale, estás cambiando el pañal, pero no vi que le pusieras crema. Escucha, Onur, ya sé que voy a cambiar pañales, lo sé, en serio. Pero no puedes quedarte a mi lado y solo darme órdenes, ¿de acuerdo? No, ¿eso qué tiene que ver? Te digo eso para que no tenga rosaduras, porque es un recién nacido, su piel es nueva, delicada. En especial si lo hereda de su madre, que es tan sensible. Está bien, solo que nunca me dejes, ¿de acuerdo, Onur? De acuerdo. Pero acepto que lo cambiaste muy bien. No lo puedo negar. De verdad. Vaya, cariño, eres genial, mi amor. Nuestra niña es una preciosura. Miraste con atención, ¿verdad? No puedes cometer errores mientras cuidas a los bebés. Además, tendremos dos. No podré cuidarlos yo sola. Vas a tener que ayudarme. No quieres estar sola. ¿Y que quieres volver a nuestro hogar? ¿Que no puedes vivir sin tu pastelito? ¿Eso crees que dije? ¿Qué tiene que ver? Nunca te dije eso. Te equivocas. Mi amor, estás arrastrando esto y arruinarás el desarrollo de nuestros hijos. Harás que la niña esté mal y se ponga triste. Vuelve a casa, por favor. No lo sé, pero lo voy a pensar. Oh, veo que Feliz no lo va a perdonar. ¿Se mudó contigo? Sí, pero creo que ella tiene más suerte que yo. Está embarazada y está casada por voluntad. ¿En serio? Dilo, Lale, fuerte. Para que todos sepan tu desgracia. Anda, hazlo. Diles cómo estás sufriendo. Oye, no quise decir eso. Es solo que ellos sí se querían casar. Está bien. Ya, Onur. Mira, no quise decirlo, pero sabes que nuestra historia es extraña. Onur, ya, tranquilízate. Entiendo. Y bueno, es cierto. No estaba planeado, pero... Es todo por esta semana, chicos. No puede ser. ¿Y el masaje de pies? Lo enseñamos durante las semanas pasadas. Como son nuevos, ustedes tendrán que aprenderlo en las próximas lecciones. Pero quería aprenderlo el día de hoy. Mi amor, ¿por qué eres tan exigente con la maestra? ¿Qué no escuchaste? Dijo que nos lo enseñaría en las próximas sesiones. Sé paciente. Feliz, yo te puedo enseñar. ¿Qué te parece? ¿En serio? Así es. Ya lo sabes, claro que puedes enseñárselo. Vamos, linda. ¿Olvidaste tan pronto mi masaje? ¿No te gusta? Está bien, vamos a empezar. Acuéstense, chicas. Te voy a enseñar. ¿En serio nos enseñarás aquí? ¿Cómo que acuéstense? ¿Masaje de pies en este salón? Si no quieres, entonces no lo haga. ¿Crees que lo decía en serio, mi amor? Claro que no, bebé. Comencemos, ¿quieres? Gracias. Ven, Feliz. Ay, Erol arruinó este lugar. Ay, espera un poco. Escucha, tú te sentarás allá, Erol. Claro, ¿está bien? Pero antes quería hacer espacio para que mi esposa se acueste. Les diré algo. No pude disfrutar el anterior, así que quiero un masaje que sea intenso. No lo pises, voy a acostarme. No, mi amor. Ayúdame. ¿Está bien? Ay, ¿dónde pondré mi cabeza? Muy bien. Primero te voy a mostrar y después de eso lo harás tú, ¿está bien? Perfecto.
¡Ay, qué es ese olor! Me arden los ojos, no puedo ver, así no voy a aprender nada. Por favor, Feliz, ¿qué es ese olor? ¿Pero de qué hablas? Hoy usé zapatos deportivos todo el día, seguramente es por eso. Claro, como si Lale caminara descalza como una vagabunda. Onur no se queja de sus pies. Los pies de Lale huelen delicioso. Onur es un poco sucio. Pero, silencio, vas a darle un masaje relajante, ¿no entiendes? No empieces a estresarme. Fue una broma, tranquilo. Primo, ¿puedo solo masajear la punta de los pies? ¿Con esto bastará? Mira, lo haces bien, pero te daré un par de consejos. Escucha con atención, esta es la clave. Vas a tocar este dedo, ¿entiendes? Y luego lo masajeas un poco y siempre se duermen. De inmediato, descansan. Solo presiono el dedo gordo. Claro, entonces hazlo. Lo haré todos los días, lo voy a presionar siempre, es increíble. Pero te escucho, ya basta. Lo siento. Ay, ay. Eso es. Lale está relajada. Pero ya casi es el final del masaje y tenemos que irnos. Entonces, pondremos mesas para los cócteles. Digo, bistro, ¿de acuerdo? Y sobre ellas serviremos comida, como entradas, canapés diferentes, algunas bebidas. Y la decoración de la puerta será de globos. Tenemos un repostero de confianza. Los compraremos en un precio decente. Tranquilícense. Olvida el dinero. Esto es una vez en la vida. Entonces quedan muchas cosas que hacer. Cuñada, por favor, no vayas a gastar tanto. Economiza. Por primera vez en tu vida vas a ganar mucho dinero. ¿Por qué arruina nuestra iniciativa? No, linda. Gasta lo que quieras. Gasta mucho dinero. No digo eso. Solo digo que no lo gasten en cosas como pasteles y globos que se van a terminar tirando. No te preocupes. Es más, haremos cosas elegantes con poco presupuesto. Tenemos muy poco tiempo, pero quiero que confíen en mí. Está bien, Minunu, si tú lo dices. Será espectacular. Por cierto, díganme cómo van a nombrar a la galería. Fuimos a consultar con un publicista que es experto en estos temas. Galería Cuñados. ¿Qué piensas de esto? ¿Ves? Estos son los diseños. Nos gustó mucho este, fue el que elegimos. Dime qué opinas, todavía estamos a tiempo de cambiarle algo. Porque mañana vendrán a instalar el letrero. Esperen, ¿están seguros de que serán cuñados? Sí, pues nos gustó llamarnos así. Creemos que queda muy bien Galería Cuñados, ¿verdad, Curtulus? Explícales. Ese nombre es que... Estoy seguro. Bueno, yo no, pero no suena mal, ¿verdad, Nergis? ¡Ay, eso es! ¡Ay, no había tenido mucho tiempo para tomarme mi taza de café! Si mantengo este ritmo de trabajo, pagaré mis deudas a tiempo, ojalá que así sea. ¡Ay, mis pies! ¡Ay, mis pies! ¿En dónde estarán todas mis hijas? Las tres se están saliendo de control. Se volvieron rebeldes. Cuando las necesito, nunca están en el negocio. Hola, buenos días. Sí, tres buquets a sus órdenes. ¡Ay, de verdad! ¡Ay, es que tenemos muchos pedidos! Quizá lo olvidamos, señor. Los prepararemos de inmediato y los enviaremos. Muchas gracias por comprendernos. Se lo agradezco mucho. Que tenga buen día. Y nuevamente le ofrezco una disculpa por el retraso. ¡Ay, estas niñas! Voy a prepararlos, pero ¿cómo los voy a entregar? Tengo que contratar gente nueva. ¿Qué haré? ¡Ay! ¡Ay, mi pie! ¡Ay, mi pie! ¡Ay! ¿No las encuentras? ¿Cuándo las necesitas? Nilufer contesta. ¡Ay! Bien, hagamos algo con los globos para las mesas de las puertas. Ahí vamos a decorarlas. ¿Está bien? Las mesas irán de este lado y luego colocaremos las mesas. Están allá. Quedarán lindas, ¿verdad? Sí, eso creo. ¿Compraron comida? Sí, claro. Si algún día se atreve a contestar el teléfono, eso sería un milagro. Es el turno de la más chica. Eso es. Vamos a animarnos, ¿de acuerdo? Está bien, hagámoslo. Digan, ¿están listos? ¡Sí, cuñados! ¿Acaso nadie piensa que la mamá se queda sola atendiendo la florería? Sí, claro que no piensan eso. Es obvio.
Lale. Ah, el teléfono. Sí, dime, madre. Ay, linda, tú eres mi esperanza. Mi amor, ¿qué estás haciendo, Lale? Ahora estamos saliendo del curso, ¿por qué? Qué bueno, hija, escucha. Tenemos una orden del hospital que por distraernos olvidamos entregar hoy. Por favor, ven lo más pronto posible. Está bien, yo iré por ella y ten listo lo necesario. Yo lo llevaré al hospital. Está bien, mi niña, las voy a preparar, no te angusties. Está bien, hasta luego. Adiós, cuídate mucho, hija. ¿El hospital necesita decoraciones, Lale? Sí, mis hermanas olvidaron algunas cosas y tengo que ir. Entiendo. Si quieres, te acompaño. Ah, no, solo las voy a dejar, no te preocupes. Fuimos al hospital. Hoy es el cumpleaños del doctor Onur. Pero no le llevamos nada. Eso no fue gentil. Mi amor, no te sientas mal, por favor. ¿Cómo íbamos a saber que era el cumpleaños de nuestro ginecólogo? No creo que lo vea. Solo voy a entregar unas cosas y luego me voy. ¿Están listos? Vamos. El doctor es amable, en serio. Ay, si todo va como planeamos, esta galería será todo un éxito, hermana. Si hacemos esto realidad, será maravilloso. Ojalá. Ay, hermana, ¿qué hora es? Seguimos aquí, perdimos el sentido del tiempo. Espero que no haya pasado algo. Lirgis, mamá llamó 5 veces. A mí también. Estamos perdidas, nos matará. Te lo advierto, algo pasó. Me envió un mensaje. ¿Qué dijo? Que algo se tiene que entregar al hospital. No pudo encontrarnos, así que va a ir Lale. Sí, dime, hermana. Ah, cariño, regresa, ya vamos en camino. Ah, no, tranquila, ya no tienen que venir. Ya entregué todo, ya estoy saliendo. Ah, de acuerdo. Entonces vamos a la tienda y nos vemos allá. Sí, hermana, está bien, hasta luego. Está bien, nos vemos. Ya está saliendo deprisa. Ay, no puede ser. Ay. Ay, ¿dónde podrá estar? Voy a ver. Pasen. Hola, buen día. Lale. Qué gusto. Hola, ¿qué tal, Onur? Siéntate. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, olvidamos algunas decoraciones, así que tuve que venir por ellas. Y bueno, quise pasar a verte. Qué bien. ¿Cómo te va? Muy bien. Feliz cumpleaños, doctor. Ah, yo te lo agradezco. No era necesario. No, no te preocupes. Espero que te guste. Lo abriré. Hazlo. ¿Qué? Gracias. Genial. Había querido leer este. Sí, eso mismo pensé. Pero no tenía la seguridad de que no habías leído el libro, Onur. No, no, sí lo quería. De verdad me encantó el regalo. Es excelente. En serio, fue algo increíble. Me haces muy feliz. No es nada. ¿Y qué tal te sientes? Pues no hay nada nuevo. Lo de siempre. Ya estoy envejeciendo. No, no digas eso. Creo que te cortaste el cabello. Ah, me sorprende que lo notes. Eres la primera que lo ve. Nadie de ellos lo notó, por eso lo digo. Dale, también te ves muy bien. Gracias, estoy bien. Resolvimos todo. Estamos tranquilos. Y nos casaremos en una semana. Solo tendremos una ceremonia tranquila. Te ves muy feliz, Lale. Y me alegro por eso. Tenías que casarte y yo te veía muy triste y decepcionada. Estaba preocupado por tu situación. Porque además, yo viví también un conflicto muy parecido hace tiempo. ¿En serio? ¿También te ibas a casar? Sí. Hace 7 años. Me casé. Era hijo de un amigo de la familia. No tuvimos la oportunidad de conocernos lo suficiente. Nos casamos y yo sabía que no iba a durar mucho, pero mamá insistió, entonces no pude evitarlo. Y tuve un matrimonio muy corto y problemático. No lo sabía. Digo, como pasa en un mal matrimonio, es normal que con el tiempo se comiencen a tener peleas o diferencias. Yo quería divorciarme, pero no pude porque durante ese tiempo ella se embarazó. Pero por desgracia, en los meses finales del embarazo, ella perdió a nuestro bebé. Así que nos separamos. Lo siento tanto, Onur. Fue triste perder al bebé y me dolió mucho, pero ¿cuánto tiempo puede durar un matrimonio así? Yo no iba a ser feliz, y ella tampoco. Si el bebé hubiera nacido, habría vivido entre mucha tristeza. Porque al final,
Cuando tienes un bebé, te olvidas de ti y él lo es todo. Y lo cuidas incluso más que a ti. No se toman decisiones pensando en ti, piensas solo en él. Sí, comprendo. Un niño no es un juego, es una gran responsabilidad. Es un nosotros y no un yo. Exactamente. Pero tú sí quieres casarte, ¿verdad? Dime, si no estuvieras embarazada, supongo que aún así te casarías, ¿o no? Sí. Sí lo haría. Una disculpa. De pronto recordé el pasado y hablé de más. Te conté mis problemas. Onur, no te preocupes. Así nos conocemos mejor. Ya me tengo que ir. Puedes venir cuando tengas tiempo. Aquí estaré. Por cierto, gracias por venir y muchas gracias por este gran detalle. Lo aprecio. En verdad me encantó, Lale. De nada. Y que tengas un gran día. Gracias, doctor. Ay, ¿qué es lo que vamos a hacer con Pelinsuf y Gret? Estaba loca cuando llamó. Me dijo que hiciera todo para convencer a Onur de recontratarla. Está bien, Yildiz, háblale y ya. No es tan simple, Fikret. ¿No crees que Onur va a decirme? Ayer me pidieron que despidiera a Pelinsu porque quieren que ahora la regrese a su antiguo puesto. Es cierto, eso dirá. Lo vamos a enloquecer, lo estamos provocando. Pero nosotros también, Yildiz, ¿qué vamos a hacer? Le diremos. Pelinsu nos llamó en la mañana angustiada. Nos afectó y estamos apenados por la situación. Está bien, comencemos con eso. Lo entiendo, mujer. Estoy de acuerdo, pero tenemos que exagerar un poco la actuación. Pero no tiene que ser un drama. Por favor, confía en mí, yo tengo el control. Shh, aquí viene. Buenas noches. Bienvenido, hijo. Gracias. Adelante, hijo. Gracias, papá. Onur, ¿por qué despediste a Pelinsu, hijo? Sebne nos llamó hace unas horas, en pánico. Nos dijo que su hija está tan deprimida que dijo que va a suicidarse. Se supone que no ibas a exagerar, Fikret. Por favor, tranquilícense. No entiendo por qué les sorprende la noticia. Si ustedes me pidieron que lo hiciera, ¿o no, papá? Además, Pelinsu sería incapaz de hacerse daño. La conozco bien. Sé que nunca se suicidaría. Ya cálmense. Hijo, claro que no haría algo así, pero piénsalo. Ha vivido crisis. La niña terminó contigo. También te casarás con alguien más. El negocio de su papá quebró. Creo que es normal si enloquece o intenta hacerse daño. Tu papá tiene razón, hijo. El trabajo era un sistema de apoyo para Pelinsu. Ahora también perdió eso. Sería inadecuado no cumplir con tu promesa. ¿Es inadecuado? Sí, hijo. ¿Lo que hice es inadecuado? ¿Ustedes están bromeando? ¿Se pusieron de acuerdo para burlarse de mí? ¿Qué les pasa? Oigan, yo hice todo lo que pidieron. ¿Ahora qué quieren? Tu abuela nos presionó demasiado, hijo. Así es, tu abuela influyó para que esto sucediera, hijo. Pero no, esa no es la forma correcta, Onur. Mira, no podemos hacerles eso a ellas. La señora Sebnen es una buena amiga de la familia. Pelinsu creció con nosotros. Hijo, ¿cómo podemos hacerles esta gran traición? Está bien, tendremos el dinero. Además, vamos a heredar. Y tú diriges la compañía familiar. Son cosas lindas, muy buenas, pero no hay que dejar de ayudar y ser humildes. Creo que debemos consentir a tu abuela, mi amor. Y Lale también deberá aceptar esto. Hablaré con ella si es necesario, tranquilo. Están poniéndome en una situación muy difícil otra vez, ¿entienden? ¿No habíamos hablado y tomado una decisión como la familia que somos? Dijimos que teníamos que despedir a Pelinsu. Lo habíamos pensado seriamente. ¿Y ahora qué pasa? Además, le dije a Lale que hablaría con Pelinsu para hacerme cargo del problema. No puedo seguir así, ¿comprenden? Puedes decirle que el proyecto está tomando tiempo. Hijo, Lale tiene buen corazón, lo entenderá. Además, no es mentira, pero si necesitamos mentir, hijo, te advierto que lo haremos. Si es necesario, voy a inventar algo. Está bien, tranquilo, Fikret, no te exaltes, cariño. Además, parece que ya Onur nos entendió. Me pregunto cuántas veces van a cambiar de opinión. Ay, no puede ser. Fue porque le tenía miedo a nuestra madre. Lo de América fue mentira. Sí, pero ¿no crees que tiene razón? Mamá oficialmente lo odia. Ay, no puedo creerlo, en serio. Nergis, todo lo que ha sucedido ha sido un cúmulo de malos entendidos, ¿sí?
Así que después de todo, supongo que hubo un gran problema aquí. Así es. No, hermana, sé que él está muy enamorado de ti. No te preocupes, sé que mamá lo perdonará. Ay, sí, ojalá eso pase. Nos sentaremos a platicar con mamá cuando te cases, ¿de acuerdo? Hazlo, hazlo. Solo sé feliz. Nosotros haremos el resto. Ay, me está llamando. Contesta. Pero a mí no me llaman. ¿Qué tanto piensas? ¿En qué estás pensando? No es nada, cariño. Algo pasó. ¿Qué es? Escucha, te lo diré, pero no puedes decirle nada a Nergis. Está bien, sabes que no le diré. Ay, no. Así eres. No guardas secretos, ¿no? No me evadas. Está bien. Lale, ¿sabes quién es el novio de Nergis? Dime. El chofer de Onur. ¡Samet! ¿En serio? Ay, no puedo creerlo. ¿Y Nergis por qué no sabe de esto? Lo prometí, se lo juré a Curtulus. Además, sé que él quiere decírselo muy pronto. No puedo creerlo. Hermana, están abriendo una galería, pero conozco muy bien a Samet y, bueno, no es un hombre millonario. Es buena persona y me agrada, pero ¿tú crees que Nergis lo acepte? Ay, además está muy enamorado de ella. Es verdad. Estoy muy asombrada, hermana. Ay, yo también, hermana. Ay, no sé qué dirá Nergis de todo eso. Pero tú debes guardar el secreto. Que sea él quien le platique. No hay que arruinarlo, ¿de acuerdo? No, no, porque sabemos cómo es Nergis. Pienso que va a afectarle todo esto. Yo también. ¿Quién lo diría, no? ¡Qué sorpresa! Dímelo a mí. Es justo lo que hacía falta. Pelinzú, está bien. Ya hablé con Onur. Como me lo pediste. Le dije que estabas devastada, cariño. Además, Fikret le dijo que podrías hacerte daño y que habías amenazado a tu madre con suicidarte cuando llegaste a la casa. Así que parece que convencimos a Onur, pero debo decir que hay algo que me pone nerviosa. Te escucho. ¿Qué sucederá cuando Lale sepa que aún sigues trabajando para la misma compañía? ¿No crees que le dirá a Onur que la amenazaste horas antes del día de su boda? Y si eso llega a pasar, Onur se alejará y no volverás a la empresa en toda tu vida, te lo aseguro. Ya no te preocupes, lo tengo resuelto. Déjamelo a mí. Bien. Te lo agradezco, descansa, cariño. Lo tengo resuelto, déjamelo a mí. Ya veremos. Dame tu opinión, hermana. ¿Crees que esto quedará en los bistros? Sí, hermana. Ay, finalmente abrirá la galería. Estoy tan emocionada. Por fin podré verlo con mis propios ojos. Espero que no quiebren en 3 días, porque gastaron mucho dinero. No, hermana. Nada de eso ocurrirá. Escucha, hermana. Nuestra madre sabe que organizaste la decoración. No quiero arruinarlo. Silencio. Mamá fue a la subasta, hermana. Además, nosotras nos iremos antes de que llegue. Ay, estoy muy emocionada. Escúchame. Sé muy bien por qué te sientes así, hermana. Estás enamorada, no hay duda. ¿Crees que lo estoy, linda? Ay, sí es cierto. Peleamos mucho y demás, y a pesar de todo eso, nunca podemos dejarnos. Estamos enamorados. Sí, es amor. Escucha, el secreto de nuestro matrimonio es que nos amamos como locos. No nos rendimos. Hermana, pero hay algo que debes pensar. No puedes vivir sin dinero. Oye, por favor, no digas eso, hermana. También importa el amor y el respeto. ¿Tú qué opinas, Lale? Te diré una cosa. El dinero influye en la felicidad, pero no lo es todo. El amor es lo más importante. Mira, tú siempre estuviste en contra de los diamantes, pero cuando viste el tuyo, te encantó. Una mujer debe ser feliz, debe sentirse muy consentida y también atendida. Él debe sorprenderla. ¿Por qué estás diciendo eso, Nergis? Esa era se acabó, linda. Somos mujeres, trabajamos, producimos, ganamos nuestro dinero y podemos comprarnos nuestro anillo. No me digas eso, hermana. Si algún día trabajo, será porque quiero hacerlo. Mamá nunca nos enseñó eso. Fuimos a la escuela y estudiamos. ¿Y creen que me casaré con alguien que no tenga dinero? No creo poder hacerlo, hermana. No, no soy como ustedes, lo siento. Es cierto, no eres así. Está bien. Deseo que te cases con alguien que sea así, hermana. Y que estés tranquila. Sí, puedo ser muy feliz con dinero. Pero él tiene que amarme, respetarme y también debe cuidarme. Encontré a Samed y creo que es perfecto. Que tengas lo que quieres, cariño.
Ya está listo, podemos irnos. Vámonos. Lale, ¿podrás hacerte cargo de todo tú sola? Ay, no te preocupes, puedo con todo. Ay, voy a presentarle a Samet a mi cuñado, Nur. En realidad ya se conocen, hacen negocios juntos. Samet se asombrará cuando sepa que te vas a casar con él. Ah, sí, así es. Cierto. Creo que es momento de irnos. Nos vemos. Dame la caja también. Ten cuidado, por favor. Llámame. Lo haré, cariño, lo haré. Anda. Nos vemos. Adiós, nos vemos. Adiós. Hermana. ¿A dónde van? Sí, diga. Lale, hola. Habla Sebnem, la madre de Pelinsu. Hay algo importante de lo que me gustaría hablarte. ¿Crees que me puedas dar 10 minutos? Te lo ruego, por favor. Galería Cuñados. Te digo una cosa, Curtuluz. Apenas puedo controlarme cuando lo veo. Creo que se me salen las lágrimas. ¿Qué pasó? ¡Mino, no! Por fin llegué. Bienvenida. Preparamos cosas lindas para la apertura. Muchas gracias. Estamos apresuradas. Debemos llegar al trabajo lo más pronto posible, ¿eh? Y contamos con ustedes, ¿verdad? Claro que sí, Nunu. Solamente dinos qué debemos hacer. Está bien, chicos. Curtuluz, tú vendrás conmigo por las flores. Samet, te encargarás, junto con Ergis, de poner las nueces y las demás botanas y entradas. ¿Entendido? Claro, hermano. Vamos, hay que a trabajar. Vamos, seremos un buen equipo. ¿Estás contenta? Me explotó en la cara. Curtuluz, ¡qué tonto eres! Mira los Nergis, voy a darles esto. Pruébenlos, amigos. ¡Qué mala! No puedo creerlo. Anda, come un poco de esto, cariño. ¿Me das? Esto es increíble, ¿no? Oye, ponen 5 pesos para mí porque están deliciosos. Buenos días. Buenas tardes. Pase. Te agradezco mucho por tu tiempo. Primero que nada, quiero disculparme por lo que mi hija te hizo. Eres una buena persona porque aceptaste verme después de todo eso. ¿Qué sucede? Tú entraste a nuestras vidas, pero Onur iba a casarse con mi hija. Ella sufrió mucho por eso. Estuvo en depresión y le tomó un tiempo reponerse. Pero como puedes imaginarte, se volvió a deprimir cuando terminó con el hombre que siempre amó. Por favor, señora, créame que mi vida también ha cambiado. He vivido lo mismo que Pelinsu, señora. Me he sentido igual que ella, pero no por esa razón le hago daño a los demás. Es cierto, pero una cosa pasó tras otra. Primero la dejaron, su boda se canceló. Mi esposo se fue a la quiebra. Él casi muere. Estábamos heridas emocionalmente. Y ella llevó hacia ti esa furia. Lo lamento mucho. Mire, de verdad intento comprender a Pelinsu. Y no le dije nada a Onur de lo que ella me dijo el día en que iba a realizarse mi boda. Supongo que por eso está usted aquí, señora. Puede estar segura de que no le diré nada a Onur, porque quiero dejar esto atrás y olvidarme del pasado. Yo también. Mejor comenzar desde cero. ¿Tiene algo más que decir? En realidad, tengo un gran favor que pedirte. Pelinsu
aceptó que Onur y tú se casaran. Espero sean felices, pero lo que motiva a mi hija es su trabajo. No se lo quiten, ¿de acuerdo? Al menos hasta que tengamos nuestro propio negocio. Necesito ese favor, es muy importante. Pero eso no está en mis manos, señora. Tú eres madre y me entiendes. Espero que haya algo que puedas hacer. Es muy importante, por favor. Bien, voy a intentarlo, no se preocupe. Te lo agradezco. Buen día. Que tenga buen día. Hola, amor. Mi amor, ¿cómo estás? Bien, trabajando. ¿Y tú? Bien, en la compañía, trabajando. ¿Quieres almorzar conmigo? Oh, es que estoy sola en la florería. ¡Ah, qué suerte! Mi madre llegó. De acuerdo, entonces pasaré por ti. Está bien, hasta luego. Espera, te ayudaré. ¡No! ¿Cómo crees que vas a ayudarme con esto, Lale? Está bien. ¿Sabes dónde está Nergis? ¿Dónde está Nilufer? Está en... Fueron a dejar una gran cantidad de paquetes. No recuerdo el nombre. Ah. ¿Aquí? Es que... no sé quién la dejó aquí. ¿No? Hasta hicieron una invitación. Nos gustaría verte en la gran inauguración de la Galería de Autos Cuñados. Se las dieron a todos, pero a mí no. ¿Mm? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de cuñados? ¿Por qué le puso Galería Cuñados, niña? Cuñados. Curtulus seguramente está saliendo con tu hermana de nuevo, pero no entiendo el porqué de cuñados. No creo que sea eso. Se aprovecha de tu hermana. Hace que la pobre Inesia de Nilufer trabaje todo el día por poco dinero. Ya lo sabes, te pido que no lo niegues. Ah, escucha, ella fue a ayudarle. Entiende que es el padre de su pequeña. Y además todo fue planeado, ¿verdad? ¿Cómo iban a irse si no hubiera ido a la subasta? Respóndeme, hija. Ay, ese hombre siempre quiere todo gratis. Tranquila, le pagará mi hermana. Nilufer me lo dijo. Es el trato que hicieron. ¡Ay, por favor, Lale! Así es. Hace un instante fueron a comprar las cosas. Tal vez su negocio funcione, ¿no lo crees? Hija, yo realmente quiero, pero no tengo esperanzas en él. Pero mi hermana sí. Sí, sé que eso hace. Esperará una vida como hice con tu padre. Esperé años para que mi esposo por fin me entendiera, me recordara y me amara, para que volviera a casa y las viera, pero recibí tristeza y lágrimas. Nada más que eso. Por eso no quiero que ella sufra. Ojalá que su vida esté llena de felicidad. Sí, ojalá. Escucha, quiero pedirte que por favor no le digas nada a mi hermana. Mira, me pidieron que no te dijera nada. Además, Onur y yo asistiremos. Yo las cuidaré. ¿Pero por qué no vienes? ¡Anímate! Ay, no, gracias. No quiero llegar tan lejos. Yo no confío en esos hombres. No confío en Curtulus. Tú vigílalo de cerca. Está bien. No te enfades. Ya me voy. Tenemos muchos pendientes. Y yo perdiendo el tiempo. Mi feliz, mi amor. ¿Qué te parece si salimos a comer a algún lugar lindo, cariño? No lo sé. ¿No sabes? Entonces comamos algo y después de eso vamos a casa. Sí, vamos a casa. Necesito recoger más de mis cosas. Cariño, ¿qué otras cosas necesitas? ¿No crees que ya fue suficiente? Mira, me estás haciendo mucho daño. ¿Y tú crees que es tan simple, Erol? Cariño, te di masaje en los pies. ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué hago, mi amor? La verdad no lo sé, Erol. Escuché que Onur compró un auto para Lale. Onur, te compraré un autobús. ¿Autobús? Ay, por favor, no exageres. Era broma. Si quieres más, te compraré un catamarán. Mira, Onur también le escribió un arcote a Ascorti. Arco... bueno, un poema. ¿Acróstico? ¿Eso dices? No sabes ni pronunciarlo. ¿Eso le escribió? Estamos en el 2018. ¡Qué poema! Eso es de perdedores. ¿Por escribir un poema? Tú eres el perdedor. Feliz, esto es absurdo. ¿Cuál poema? Tú no eres capaz de hacerlo.
Claro que puedo. ¿De qué hablas? Además, puedo hacer el doble de cada una de las cosas que hace Onur. ¿En serio? Por ejemplo, él tendrá solo un hijo y yo dos. No lo hagas más difícil. Vamos a casa, por favor. No. ¡Eres demasiado necia! ¿Me estás gritando? Ay, no, mi amor, no te grito. Solo estoy desesperado de estar lejos de ti, de que no estamos juntos, amor. No volveré hasta que obtenga la atención y el cariño que merezco. ¡No me convencerás! ¿Qué? ¿Qué dices? No te entiendo. Espera, no he terminado de hablar. ¿Para qué quieres un poema? Esas son tonterías de perdedores. ¿Crees que si fueras inspiración tendrías que pedirlo? ¿Cómo alguien te miraría y escribiría un poema? Además, si alguien te ve, no escribe. Nunu, lo hiciste muy bien, en serio. Todo se ve hermoso en este lugar. Ay, pero todo esto lo hicimos juntos, cariño. Vamos, hermana, hay que salir para prepararnos para la inauguración hoy. Nergis, tú vienes, ¿verdad? No llegues tarde. Claro que no lo haré. Está bien. Nunu, ve y vístete con estilo y esa elegancia que conoces tan bien. Porque ahora eres la esposa del jefe. Nergis, no llegues tarde, ¿está bien? De acuerdo, cálmate. Ya nos vamos, date prisa, camina, vamos. Dense prisa, por favor. Amigo, llegarán a tiempo, ¿verdad? Oye, necesitas relajarte, ya te dijeron que sí vienen, tranquilo. Lale. Te diré algo importante. Te escucho, adelante. Mira, yo pensé que después del evento desafortunado que vivimos, creo que nunca deberíamos esconder algo del otro. Claro, yo solo hablo por mí. No quiero ocultarte nada. No quiero secretos entre nosotros dos. Hablemos de eso. Prefiero que lo comentemos, que lo compartamos. Saber lo que el otro piensa y así tomar una decisión. Sí, amor, está bien. Estoy de acuerdo. Así es. Ayer le dije a Pelinsu que ya no podemos trabajar juntos. Su mamá, la señora Sepnem, llamó a mis padres. Habló con ellos y fue un poco dura. Dijo que Pelinsu estaba muy triste por eso. Dijo que lloraba sin parar y además les dijo que amenazó con quitarse la vida. ¿Eso crees? ¿Piensas que sería un problema? Pues no lo sé. Pelinsu siempre ha sido una chica demasiado sensible. Pero no solo está así por nuestro rompimiento. Ya conoces la situación de su papá. Te dije que desde hace algunos meses su negocio está a punto de ir a la quiebra. Sí, lo entiendo. Pero no sé qué es lo que vas a hacer. Mis padres me pidieron que la recontrate pronto, que vuelva a la compañía. Pero, ¿qué puedo hacer? Necesito tu consejo. ¿Qué haremos? ¿Qué piensas? Tú eres madre y me entiendes. Espero que haya algo que puedas hacer. Es muy importante, por favor. Mira, no me importa, en serio, pero... ¿Y si ella afecta nuestra relación? Nuestra relación nunca se va a dañar. En cuanto sientas una amenaza, la voy a despedir. Está bien. Eres tan maravillosa, Lale. Eres tan dulce y tierna. Me haces feliz. Soy muy afortunado, cariño. ¿De verdad? ¿Quieres pedir un postre? Estoy bien. ¿Estás llena? Está bien. Voy a pedir la cuenta. Va, espera, amor. Lo que estás haciendo no está bien. Está bien, me avergüenzo, aunque ¿qué hice? ¿Por qué no dijiste lo que sabes de Samed y mi hermana? Tú tampoco me dijiste nada. Pero me acabo de enterar. Yo también lo hice. Menos mal, pero Nergis no lo sabe aún. Samed iba a hablar con ella. Ojalá lo hubiera hecho antes, pero quería decírselo él. Por eso espero más tiempo. Sí, hoy hablará con ella. Ojalá que Nergis no explote. Bueno, no lo sé, pero él está abriendo ese negocio por Nergis. Espero que ellos sean muy felices. Que así sea. Está muy enamorado de ella. Me dijo que se casaría con Nergis, siempre lo dice. ¡Ah! ¡Espera! Primero se realizará la nuestra. Sí, es cierto. Yo le voy a advertir. No lo olvides.
Sebnem, criaste a una chica linda y hermosa. Te felicito por eso. Cuando habla yo me emociono, amiga. Escucha, si sigue así, seguro que va a superarte. Betul, espera. Nunca podré hacer tanto daño como tú. Ay, la tía Betul te quiere mucho, mi vida. Eres tan linda. Creo que es un trato. Onur y ella hablarán para que vuelva a la empresa. Exactamente, así es. Estoy de acuerdo contigo. El trabajo está garantizado. Pero hay algo que urge más. Debemos detener esa ceremonia como de lugar. Así es. Debemos lograr que mi sobrino Onur cambie de opinión. ¿Y cómo haremos que lo haga? No lo sé, Pelinsu. Si Onur no estuviera tan enamorado de Lale, tendríamos un trabajo más fácil. ¿Y quién te dijo? ¿O por qué crees que Onur está enamorado? No lo sé, linda. Es simple. Cuando los miras, ¿no te das cuenta que es evidente? No, Onur no está enamorado de Lale. Él solo tiene que cumplir. ¡Ay, vaya! Aquí está el equipo de rumores. Ah, cariño. Mi señora. Mi amor. Bienvenidas, mujeres hermosas. Te lo agradezco. Phyllis no vino, ¿verdad? Ah, no, no, relájense. Si estuviera, me estarían llevando con media cara cubierta en ácido de emergencias. Eso como mínimo. Mi amor, ni lo digas. No hables así, hijo. Espera, ¿esa chica aún no vuelve? No, mamá, es necia. Ya no sé ni cómo justificarla. En serio, pero en fin, creo que disfrutaré de mi soledad. Así que si me permiten, mujeres, ahora mismo iré a mi habitación. Compré algunos perfumes nuevos y quiero olerlos todos. Ay, mi bebé. Ay, mi amor. Lo perdí. ¿Ya se dieron cuenta? Hizo que mi hijo se volviera loco. ¿Ellos todavía no se reconcilian, Betul? No, Sebnem. Todavía no lo hacen. Phyllis está siendo necia. Se sigue quedando con Lale. Mira a mi pobre hijo. Ella lo abandonó. Él está muy mal. No lo creo. No creo lo que están diciendo. Ustedes no me aprecian tanto como esa mujer indeseable. Me siento muy mal. Si no detenemos esta boda, les juro que me voy a quitar la vida. Me alegra que hayamos hablado de esto, amor. Cambiando de tema, siento malestar. No comí tanto, no sé por qué me siento así. ¿Dijiste que no comiste tanto? Así es, no comí mucho. ¿Tú crees que no? Así es. Pues no, no fue tanto, aunque yo pienso que no fue tan poco. Yo diría suficiente, fue lo suficiente. ¿Y por qué hiciste con eso? En verdad no comprendo qué me quieres decir. Estoy bromeando. Broma, sí. Bien, sé que he subido de peso estas últimas semanas, así que dímelo libremente, ¿sí? No, Lale, no ha subido tanto, solo ha subido lo normal. Sé que estás diciendo eso para no herirme, pero di la verdad y ya. No, claro que no, tranquila, Lale. Subiste de peso, pero es porque estás embarazada y ganas peso por nuestro hijo. Eso es algo hermoso y también noble. Ay, podría subir 50 kilos por él, pero sé que ese no es el problema, sé que es por su bien. Pero de cierta forma mi estética no luce bien. Con unos kilos de más quizá luzco bastante fea. Lale, ¿qué tiene que ver? Yo diría que en realidad luces más hermosa que antes. ¿Dices en serio esas cosas? ¿Crees que antes... Que antes no era hermosa, ¿eso quieres decir? Quiero decir que antes ya eras muy hermosa. Y ahora más por el embarazo. Además, tus pupilas brillan, tienen destellos preciosos. Nunca puedo dejar de mirarte. Eso está claro. Ahora sí te entiendo. ¿Qué? Escucha, pon mucha atención. Cuando subes de peso, hasta tus orejas se hinchan, todo. Todo menos los ojos, que es por eso que te gustan. ¿Lo dices en serio? Sí, así es. Hablo en serio. Así es. Estoy muy hinchada. ¡Gorda! Está bien, digamos que estás más ancha, que yo no creo, pero bueno, digamos que sí. ¿Qué importa? Entonces tengo más espacio para besarte, princesa. ¿No crees? Eres hermosa. Has subido el peso que necesitabas. Ni más ni menos, ¿oíste? Estás en el peso óptimo, Lale. ¿Está bien? Mira, estamos juntos. No tenemos problemas. Ya resolvimos todo. Además, nos amamos. También nos respetamos. En unos meses tendremos a nuestro hermoso bebé. Seamos muy felices y disfrutemos todo esto. ¿Está bien? Sí. Dime toda esa clase de cosas. Ya sé que subí de peso, pero tengo que mantener mis ánimos. Así que dime cosas lindas, Onur, de vez en cuando. No, quiero escucharlo diario. Está bien, me molesto. Digo cosas tontas, te callo y hasta exploto. Pero soy así por mi embarazo, lo siento. Está bien, tranquila, mi amor. No hay ningún problema. Tienes derecho a estar sensible a veces. Son las hormonas y además sabes que lo entiendo. Porque soy muy tolerante. Eres inteligente. Siempre resuelves los problemas, aunque no siempre vas a tener el control de la situación. Pero yo siempre te voy a escuchar. Así es. Es verdad, amor. Onur. Está bien. Ya que estábamos discutiendo, sé que no querrás oírlo, pero te lo voy a decir. En serio, eres hermosa, Lale. Ay, no hablaba de eso, Onur. Por favor, no vuelvas a repetirlo. Bah. Ay, no hagas eso.
Por favor, cálmate y deja de hablar. Sí. Me habías dicho que no quieres que tengamos ningún secreto. Entonces debemos decirnos todo lo que suceda. Sí, dije eso, Lale. Ah, sí lo dijiste. Pero ahora te preguntaré algo. Pon mucha atención, ¿eh? Te escucho. ¿En verdad le agrado a tu madre, Onur? Lale, mi mamá te quiere mucho. ¿De dónde sacas eso? Bueno, no sé, lo dudo. Te equivocas, mi amor. Mi mamá de verdad te quiere mucho. Está bien, sí, pero ella solamente quiere que nos casemos porque va a tener un nieto. Esa es la razón. Cariño, mi mamá y mi papá quieren que nos casemos porque nos amamos. Ellos te respetan, Lale. Te quieren mucho. No tienen ningún problema contigo. No deberías entristecerte por eso. Ya no te imaginas cosas malas, ¿de acuerdo? Está bien, amor. ¿Puedo decirte otra cosa? ¿Sí? Mi madre te quiere mucho, Honor. ¿De verdad? Estoy segura. Ay, está bien. Sé que tuvieron algunos problemas, pero todo eso ya quedó atrás. Ella me insistió en que te buscara. ¡Eso es verdad! ¡Ella te quiere! ¡Lo sé! Gracias. Pero te lo estoy diciendo en serio, Onur. Entiendo. Ah, como sea, me siento mejor ahora. Sé que mi madre te quiere mucho, Onur. Yo también a ella. Sí, pero aunque no te lo diga... ¿Entendiste, verdad? Lale, ya entendí. Y ahora que todos nos queremos mucho, vamos a la inauguración de Samed. ¿Estás lista, mi amor? Está bien. Vamos. Poco a poco van llegando todos. Mira eso. Es cierto. Lo hicimos. Lo logramos, hermana. Nuestro gran sueño se hizo realidad. Ah, fue gracias a mi cuñado. Él lo dijo y finalmente logró hacerlo. Ajá. Si no fuera por su cuñado, no habría nada. Pero espera a que empiecen a ganar dinero. Cuando mamá vea eso, le diré a Cortulus que vaya a hablar con ella inmediatamente. Ya basta. Quiero estar con él. Lo extraño, hermana. Deberías estarlo. ¿Verdad? ¿Ya viene mi hermana? Ah, claro que sí. Acabo de llamarle. Viene en camino con Onur. Tranquila. De acuerdo. Nergis. Nergis. Los invitados llegaron. Vamos a saludarlos. Está bien. Nunu. Te ves tan hermosa. Ay, muchas gracias. Nunu. ¿No te molesta que te diga Nunu? Ay, ¿y por qué lo haría? Finalmente lograste hacer algo decente. Vaya, te juro que ahora sí te respeto. Muchas felicidades. Siempre dijiste que lo harías y cumpliste con tus. Nunu, solo espera a ver cómo crece. Tú y yo nos haremos millonarios. Sí. Nergis, me gustaría hablarte de algo muy importante. Sí, mi amor, dime. En realidad, es mi culpa no haberte hablado. Y quiero que me perdones. Estamos abriendo este lugar. Y antes de esto, también... tenía un empleo. Bueno, en realidad aún tengo ese empleo. Uh-huh. Nergis, lo que te quiero decir... Diga, oficial. ¿Quién es el dueño? Soy yo y mi socio. ¿Y dónde está? Adentro. ¿Qué pasa? Vamos. Cuñado. ¿Qué cuñado? La policía. ¿Qué? ¡La policía! Es él. Los autos son robados. Tendrán que venir a la estación. ¿Autos robados? Dice que son robados. No es posible. Escuche, oficial, pagamos 300 mil y dimos la mitad en efectivo. Tenemos la factura, ¿verdad, Cortulus? Diles, anda. Eso fue lo que me dijo él, pero la verdad yo no sé nada. ¿Eso fue lo que te dije, Cortulus? Somos socios. Yo solo le estoy ayudando. Esta es su galería. Su problema es con el señor de allá. Eso lo dirán en la estación. Acompáñenme. Ah, oficial, espere. Tal vez esto sea un malentendido. No, señora, dígame quién es. Soy esposa de él, oficial. Vendrá con nosotros, va a atestiguar. ¿Qué? Debe ser una confusión, eso no es posible. Es un malentendido, no es señor. No, Nergis, no. ¡Samet! ¡No se lo puede llevar así, señor! ¡Están aquí, por favor, oficial! ¡Eso es un malentendido! ¡Oficial, por favor! ¡Es un malentendido! ¡Oficial, no! ¡Hermana, por favor, no se los lleve! ¡Déjeme llamar a mi hermana y a mi cuñado! Oigan, no crean esto, esto es una mentira, se confundieron. ¡No se vayan! ¡La galería cuñado se abrirá mañana! ¡Hermana, qué pasa! ¿Se irán a la
Tarso. Ay, ¿cómo voy a saberlo? Espera, tranquila. Ay, por favor, un minuto. Mi hermana Nulifer. Te escucho, hermana. Lale, por favor, ayúdame. ¿Qué ocurrió? La policía está aquí y arrestaron a Curtuluz y a Samet. ¿Y qué hicieron? No entiendo. No sé por qué. Creo que los autos que tienen son robados o algo así. Por eso van a llevárselos a la estación de policía. Ayúdame. Hermana, por favor, ven. Está bien, tranquilízate. Vamos para allá, hermana. Está bien, ya viene mi hermana en camino. Ya va a explicarles que todo esto es un error. Curtuluz, Curtuluz sabía que algo como esto iba a pasar. Lo sabía, Curtuluz, pero vas a ver cómo te va a ir. En serio, ya les dije que esta vez no son robados. Dice que los van a llevar a la estación de policía porque los autos son robados. Es que no lo puedo creer. ¿Qué podemos hacer, Onur? Cálmate, por favor. De seguro todo esto es un error. Mientras llamaré a mi abogado y le diré que vaya a la estación de policía, ¿está bien? Ay, solo espero que todo sea un error. Claro que esto es un error, no te preocupes. Todo está bien. Hermana, ellos no irán a la cárcel, ¿verdad? Ay, claro que no, hermana, no digas eso. No pueden ir a la cárcel. Estoy segura que alguien los estafó. Me pregunto quién pudo haber hecho tal cosa. De seguro es culpa de mi cuñado. ¿Escuchaste que le dijo a los policías que Samed hizo el trato? Lo escuché también, Ergis. Pero en cuanto todo esto termine, verás lo que le voy a hacer a ese hombre. Por su culpa, Samed está aquí. Ay, ya estoy harta de él. ¿Por qué siempre tiene que estar haciendo cosas que no debería? Es mejor que confiese que fue su culpa. Hermana, no puede hacer eso. ¿Qué le voy a decir a Gulsa de esto? Dime, por favor, ¿qué voy a hacer, Ergis? No, oficial, si me permite, puedo explicarle todo lo que pasó, por favor. El dinero lo conseguí porque me heredaron $300,000. ¿Quién es el cuñado que dijo eso? ¿Qué podía hacer con él? Y me dijo que lo podía invertir. Me llevó a un café, dijo que debería invertir en un negocio. Llegó un hombre, me dijo que me traspasaba un negocio y eso pasó. Sí, está bien. Yo confieso que fui el intermediario en el negocio, pero eso fue lo único. No digas esa mentira. Curtuluz, por favor, lo lamento, pero... Como les decía, todo tiene que ser un error, oficial. Porque si yo hubiera sabido que los autos eran robados, no me pasaría por la cabeza hacer una fiesta de inauguración, por favor. En su declaración digan eso otra vez. Y si encontramos que es verdad, saldrán de aquí. Ay. Hola, cuánto lo siento. Ay, ¿qué fue lo que sucedió? Ay, hermana, terminábamos con los preparativos para la fiesta cuando llegó la policía y no dejó que nadie saliera y nos trajeron aquí. Ah, lo siento. ¿Qué dijo la policía sobre esto? ¿Saben quién es el culpable? Como ya saben, ellos compraron el negocio. El del traspaso, pero parece que no sabían que los autos que vendían eran robados. Todo estará bien. Ellos no hicieron nada y pronto saldrán de aquí. Escucha, no es su culpa. No sabían que eran robados, ¿no crees? Bueno, eso quiero pensar. ¿Pero por qué pasó en un día tan importante, hermana? Todo estará bien, ¿verdad? Por supuesto, Nergis. Solo traten de calmarse. Acabo de hablar con mi abogado. Dijo que no tarda en llegar. En cuanto esté aquí, sabremos qué está pasando, ¿de acuerdo? Necesito preguntarle algo al policía. Ustedes quédense aquí y no se preocupen, ¿sí, Lale? Está bien. Y es que me timaron. Acabo de perder la mitad de mi dinero y la perdí para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué tuve que hacerte caso? ¿Oficial? Por tu culpa perderé a Nergis. Están en una estación de policía. Tranquilos. Lo siento. Lo siento. Está bien, ya cálmate, por favor. Todo esto es un error. No sabía nada de esto y tampoco cumpliré mi sueño. Estás hablando de un sueño. ¡Cállate, que tú no tienes sueños! ¡Oficial! ¡Me dejará por tu culpa y no la volveré a ver! Ya no quiero verlos aquí. Llévatelos a la celda. Señor Onur. Hola, oficial. Buen día. Buen día, señor. Soy Onur Sarihan. El señor Curtuluz es mi cuñado y el señor Samed es mi chofer de años. A los dos los conozco bien. Son hombres decentes y también trabajadores. Le aseguro que son inocentes. Siéntese, por favor. ¿Chofer, es cierto? Oye, hermana, ven. Es no, mentira, ven. ¿Verdad? Siéntate, mira, bien. No lo Acompáñame. Puedo creer. ¿Escucharon eso? Samed es chofer de Onur. Ustedes ya lo sabían, ¿no es cierto? Así es, ya lo sabíamos. Las dos sabíamos que Samed es chofer de Onur, hermana. Pero no te dijimos, porque, bueno, no sabíamos que era el Samet con el que estaba saliendo. Sí, hermana, es que Curtuluz me había dicho que Samet estaba esperando el momento para hablar contigo y decírtelo todo. ¿Y por qué no me habían dicho antes, hermana? Él quería decirte la verdad. Sí, hermana, no podíamos decirte si él ya pensaba hacerlo. No nos culpes. ¿Qué podíamos hacer?
Pienso que él estaba a punto de decírmelo, pero llegó la policía. Ay, si no fuera por esto, te lo habría dicho. Qué pena. Lo siento. Oye, cálmate. Está bien, ya cálmate. ¿Está bien? Bien, Curtulus saldrá esta noche. ¿Samet va a salir? Samet se quedará y mañana temprano tendrá que ir a la corte. ¡Eso no puede ser posible! ¿Entonces Samet irá a prisión? Nergis, tranquila. Él es inocente, así que no irá a la cárcel. ¿De acuerdo? Hablé con el abogado y dice que no tendrán que pagar fianza. Y probarán que esto fue una estafa, ¿está bien? Sí, que así sea. El peor error que cometieron fue haber confiado tanto en esos hombres sin haberlos investigado antes. Ay, Curtulus lo pagará. Es que todo fue su culpa. Pero no se preocupen, les prometo que esto lo pagará y deseará haberse quedado ahí dentro. Hermana, tranquilízate, no actúes así en este lugar. Perdón por todo, con permiso oficial, buenas noches. Amigo, te agradezco todo lo que hiciste. No fue nada. ¿Te encuentras bien? Pero no quiero dejar a Samet en este lugar porque estoy apenado por lo que pasó y siento que es mi culpa. Esto fue tu culpa. Él se quedará aquí por lo que hiciste. Ojalá que él saliera y tú te quedaras aquí. Hermana, te lo ruego, ya basta. Ya no quiero verte más, Curtulus. Ya no te quiero volver a ver. Pero Nunu... ¡Cállate! Y no me digas Nunu otra vez. Está bien, tranquilícense. Aquí no discutan. Hoy ha sido un día muy difícil para todos. No podemos hacer nada más por Samet. Vendremos mañana. Curtulus, creo que será mejor que regresemos a casa. ¿De acuerdo? Salgan, ya. Está bien, ya vámonos. Amigo, creo que otra vez perdí a Nunu. Eso no pasará, no te preocupes. Hablaré con ella para que no esté molesta. ¿Está bien? Trata de descansar y platicamos mañana. Sí, está bien, amigo, pero por favor habla con ella. De acuerdo, no te preocupes. Ya me cansé de lo salado, ahora quiero algo dulce. Creo que quiero una fruta. O tal vez una sandía, o mejor un rico postre. O quizá... Tía Songul, ¿qué te parece si me preparas una pasta con albóndigas que tenga arriba queso? Ya no deberías pensar en comida. Mejor piensa en otra cosa o no podrás dormir. Sí, es que quería recordar el sabor de la pasta y se me ocurrió agregar las albóndigas. No, mejor olvídalo. Y es que si sigues así vas a terminar con toda la comida que tenemos en la casa. Y lo único que va a quedar son las plantas que tengo en el jardín, flores. Y antes no solía comer de esta manera, en serio. Los mellizos me hacen comer en exceso. Es porque te sientes inquieta. Y esa es la razón por la que estás comiendo tanto. Entiende que eso no es normal. Aquí me siento calmada y tranquila. No es así. Algo te está alterando. ¿No entiendes que comes en exceso porque algo te sucede? Si yo estuviera comiendo de esa manera, no podría pararme de aquí. Tienes que comprender que ahora tienes dos bebés en tu vientre y no está tu esposo a tu lado. Y es justo en este momento cuando más necesitas que te esté ayudando. Sí lo entiendes, ¿verdad? Espero que nadie se encuentre en una situación así. Yarol está en esa situación ahora. Si le hablo esta noche o a la hora que sea, te puedo asegurar que estará aquí suplicándome. Sigue con esa idea. Pero solo déjame decirte algo. Vas a perderlo si sigues pensando así. Y te puedo asegurar que estará con otra. ¿Sabes qué haría si hace eso? ¿Sabes qué le haría si hace eso? Lo ahorcaría con mis propias manos. Espero que esté equivocada. Recuerda que si te quedas aquí mucho tiempo puede pasar. Vi otra vez tu fotografía. Tu foto la vi otra vez. Y pude entonces recordar... que eres la madre de mis hijos. Que eres la madre de mis hijos. Y no solo eso, es que yo deseo estar a tu lado. Por favor, regresa porque ya no quiero estar molesto. No le puedo decir que estoy molesto, no regresará. Por favor, regresa porque no quiero seguir así de solitario y tampoco triste. Ay, no sé qué escribir. Hijo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás despierto? Ay, papá, no quieres saber, de verdad. Ya no sé qué escribir.
Feliz me pidió que le escribiera un poema, pero ¿cómo quiere que lo haga si nunca le he escrito un poema? ¿Por qué debo escribirlo? Porque Onur tuvo la brillante idea de escribirle a Lale un poema de amor y por eso ahora ella quiere también uno. No creo que lo hiciera. Seguro mi hermano lo hizo. ¿Ah? Eso solíamos hacer cuando éramos jóvenes. ¿En serio hacían eso? Oye, cuéntame algo. ¿Cuando las chicas terminaban de leer los poemas salían corriendo? Me pregunto si mi tío me podría ayudar a terminar porque no puedo. Yo podría hacerlo. ¿En serio me ayudarás? Sí, claro. Dámelo. Te diré algo, papá. Nadie debe saber que lo escribiste. Recuerda que se supone que yo debo escribirlo. Que sea un secreto. No olvides que en el poema se tiene que poder leer Phyllis. No lo olvides. Es importante. ¿Crees que puedas terminar el poema para esta noche? O mejor ya me voy a dormir para no preocuparme. Ya te puedes ir, Erol. Gracias y mucha suerte, papá. Futuro no puedo tener si no estás conmigo. Inmensa eres tú. Eres única. Y mi amor por ti es grande. Loco he estado por tu amor. Y... imagino cómo darte una flor cada día. ¿Mi primer regalo fue una flor? ¿De qué está hablando? ¿Qué? ¿Me regaló una flor a mí? Eres única y te he querido tanto. Ahora sé que fue el destino el que nos reunió a los dos. Es que no lo creo. Le escribes un poema de amor a Son Gul, Sadi. Sadi, te voy a matar. Con amor. ¿Y qué otra cosa? ¿Amor? ¿Qué haces? No mucho, Betul. Solo escribía algo. ¿Sí? Y ahora, iré a dormir. Buenas noches, Betul. Que descanses. Voy a descubrir lo que haces, Sadi. Voy a descubrir lo que haces y entonces me la vas a pagar, Sadi. Y desearás estar muerto, Sadi. Ay. ¡Oh! Y por fin llegan a casa. Buenas noches. ¿Dónde habían estado? ¿Cómo les fue? ¿Y dónde está Lale? Lale está en casa de Onur, pero no te preocupes, llegará más tarde. ¿Qué sucedió? Ay, ¿no me quieren decir porque es algo malo? Es que no dicen nada. No, no, todo está bien, en serio. Algo no está bien, lo sé. Pero ya díganme qué pasó. Ay, ¿que todos los autos eran robados? Digan algo. Eso sería lo peor que puede suceder. ¿Eso fue lo que sucedió? ¿Tengo razón o no? ¿Cómo pudo pasar eso? ¿No saben que es un delito? ¿Por qué compraron los autos robados? No, mamá, ellos no compraron los autos robados. Los estafaron porque el negocio que les traspasaron tenía los autos robados. ¿Cómo pueden ser tan tontos? Sabía que esto iba a pasar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Onur ya habló con sus abogados para tratar de solucionar esto. Ya no se preocupen por nada, porque Onur se encargará de todo. ¡Oh, qué gentil es! Es un muchacho tan bueno. Él nos ayuda siempre que hay algún problema. Y además está al pendiente de que nada malo nos ocurra. ¿Qué sucedió después? ¿Está en la cárcel? No, mamá, Curtulus no está en la cárcel, pero su socio no está libre. Porque él fue quien firmó todos los papeles. Ah, eso se llama ser astuto. Y yo creí que era torpe e ingenuo. ¿Te parecía eso? Jamás ha sido así, él no es más que un tramposo. Sí, y te puedo asegurar que en cuanto pudo delató a su socio. Sí, eso fue lo que pasó, mamá. Quería saber qué iba a pasar si algo salía mal, pero estaba segura que Curtulus estaría libre. El pobre de su socio estará preso años por confiar en él, pero eso ya no importa porque ni lo conocemos. Thank you.
Conoció. Pero no es posible. ¿Cómo es posible que no sea? El teléfono se bloqueará. ¿Quién puede saber tu contraseña? Erol. 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 Erol, amor. ¡Rayos, Phyllis, rayos! ¡Oh, qué haces aquí, mamá! Sentí que el corazón se me salía del pecho. Casi muero del susto. Perdón, mi vida, perdón. No quería hacerlo. ¿Y qué necesitas o en qué te ayudo? Oye, amor, es que no puedo usar el teléfono que está utilizando tu papá. ¿Me ayudas? No entiendo. ¿Para qué quieres desbloquear el teléfono de papá a esta hora? No lo sabes, Erol. ¿Quieres encontrar algo? Por supuesto. ¿Pero por qué necesitas revisar el teléfono que usa papá? No entiendo. Amor, pienso que tu padre está haciendo algo y tengo dudas. ¿De qué tipo? Creo que tu papá está engañándome con otra mujer, hijo. ¿Qué sucede? Ya no te rías. Lo que dije no es una broma. Suficiente. ¿Piensas que él es capaz? Él nunca podría hacer algo como eso. Pero no entiendo por qué te estás viendo de esa manera. Solo me despertaste para decirme eso. Erol, detente. Quiero que contestes la siguiente pregunta. Papá te dijo la contraseña. ¿Te la sabes, sí o no? No sé cuál es, mamá. ¿Que no la sabes? Ay, es que no te creo, Erol. ¿Y qué voy a hacer ahora? Ay, pero sospecho cuál es. ¿Lo sospechas? Así es. ¿Y cuál es? 20, 20, 20, 20. Algo no sobra. ¿Exceden los números? ¿Sí? Ah, ahora quita los últimos. Un 2 y un 0. Lo logré. Se desbloqueó. ¿Cómo hiciste eso? No fue nada complicado. Usé la lógica. Es que tu esposo solo sabe hacer un par de cosas en el teléfono. Entonces supuse que su contraseña sería 20-20-20. Así fue. Te felicito, eres muy listo. En serio, no sabía que conocías también a tu padre, Erol. Me descubriste, mamá. Ahora puedes buscar todo lo que quieras en su teléfono. ¡Hazlo! Pero es que no sé qué buscar, ya que podría ser un mensaje o puede ser alguna fotografía. ¿En serio, mamá? ¿Crees que se pone a tomarle fotografías a las mujeres? No recuerdo el día que llegó tu padre a esta casa con un bonsai y tampoco sabía que le gustara a Erol. Y es que lo peor de todo es que lo compró en la tienda de flores de Songul y ella quiso traérselo. ¿Entonces la señora Songul quiso traerle a papá el bonsai que le compró? ¿Songul? ¿Papá un bonsai? ¿No sabía que la señora Songul había venido hasta aquí para traerle el bonsai a papá? ¿Qué está sucediendo? No me enteré porque tu padre me lo haya dicho. Y fue Songul quien me lo dijo el día que vino a buscar a Curtulus. ¿Puedes creer todo lo que está pasando, Erol? Es que mamá no sabía nada de eso y creo que están sucediendo muchas cosas en la casa que yo desconozco. Así que necesito saber quién está filtrando la información. ¿Crees que sea Curtulus o tal vez será Seger? Porque yo sospecho de los dos. Te puedo asegurar que están detrás de las puertas escuchándonos. Ay, no sigas, por favor, Erol. Ellas no sabían que Curtulus se quedaba en la casa. Así que ellas un día decidieron seguirlo hasta encontrar dónde vivía. Eso fue todo. Y no fue correcto, porque ahora hay más cosas. Ya dijiste bonsai, ya dijiste papá y dijiste casa. No entiendo nada de lo que está sucediendo. ¿Desde cuándo traen árboles a casa? Lo sé, pero ahora piensa en mí. Quiero que pienses en mí, por favor, y trata de compararme con Songul. Tienes que ver las diferencias entre las dos, mi vida, porque soy como una piña. Y ella solo es una manzana que nadie quiere. Ay, sí, lo sé, lo sé. Ese fue un gran ejemplo. Y tú eres una piña que fascina. Y ella solo es una manzana que a nadie le gusta. Es hora de revisar el teléfono. Ay, no puedo hacerlo, lo siento. Mejor tú la buscas. Lo haré.
actuaste. Ella no es, ¿verdad? Siguiente. ¿Y ella? No, esa no. ¿Pero qué guardo ahí? Nada. ¿Qué hay en esta carpeta? Ay, es una niña, no es para papá. Aquí no hay nada sospechoso. Son solo fotos que tiene con sus amigos y ya. ¿No crees que alguien lo está ayudando? Quizá alguno de ellos está cubriendo sus pasos para que nadie sepa. ¿Piensas que eso pasa? No piensas eso. ¿Crees que sea posible? ¿No crees que sea posible? Sí, puede ser. Tendremos que estar al pendiente de lo que haga Erol. Sí, tienes razón. La otra carpeta. Me encanta venir a este lugar. Entonces vendremos cuando quieras. Oye, Onur, ¿fue correcto dejar a mis hermanas? Estoy preocupada por ellas. Si te hubieras quedado en casa con tus hermanas, justo ahora estaría preocupado por ti. Estás nerviosa. Sé que piensas muchas cosas por lo que puedo ver en tus ojos. Piensas si Samet se encuentra bien, si podrá salir mañana, dónde pasará la noche Curtulus, ¿o me equivoco? No estés preocupada, ya que saldrá mañana, te lo aseguro. Todo será como antes, ¿está bien? Así que por favor no estés inquieta, ¿comprendes? Gracias, siempre me apoyas en todos mis problemas. Siempre te ayudaré. En cualquier momento te apoyaré. Quiero estar junto a ti siempre. Pero tienes que confiar en mí, ¿de acuerdo? Me gustaría poder confiar. Eso quiero, pero... ¿Pero qué? Me gustaría conservar la idea de que no me decepcionaras como el resto. No quiero decir que no quiero confiar en ti. Solo no fue fácil por todas las cosas que hemos pasado. E interpuse una barrera. Pero al final hiciste que esa barrera se cayera. Escucha. Me sentí atraída por ti desde la primera vez que te vi, Honor. Pero todo lo que ocurrió entre nosotros me alejó de ti, Honor. Pero cada vez regresaba con quien debo estar. Esa fue una hermosa confesión. Aunque no deberías estar pensando en las cosas malas que nos pasaron, ya que no sucederán nunca más. Me hiciste feliz porque por fin escuché tus sentimientos, Lale. Y te lo agradezco. Sí, me gustaría confiar en ti. Pero he sentido cosas negativas últimamente. Tristeza, decepción. He estado muy lastimada. Ya no quiero sentir eso y quiero deshacerme de todos los malos sentimientos, Onur. Cariño, ¿te quieres casar conmigo? Claro. Porque tú eres el amor de mi vida. ¿Cómo fuiste capaz de hacerme eso? Te regalé 5 años de mi vida. 5 años. Creí que nos casaríamos cuando te dieran el empleo. Era mentira. Estoy tan feliz que no lo creo. ¿En dónde te gustaría vivir? Compraré una casa. Te lo prometo. Lale. Lale. ¿Estás bien? Lo siento, pero no quería que vieras lo que pasó. Contéstame, ¿por qué me engañaste? Escucha. Intenté llamarte algunas veces, pero no pude. Porque recordé que me amabas mucho. Y no quería lastimarte más. ¿No me querías lastimar? ¿Quieres consolarme? Sé muy bien que no lo estás. Y lo siento. Mira, perdóname, tengo que ir con mi novia. ¿Que te perdone?
¿Y qué hay de mí, Ersin? Lale, eres una chica muy linda y amable. Es en serio, pero lo nuestro ya se acabó. Lo siento. Quiero ser tu amigo. Está bien. ¿Te encuentras bien? Tú eras... eras el de aquella noche. No recuerdo nada. ¿En dónde me viste, Lale? Honor, quiero que me beses. Y así fue que me besó. ¿Es en serio? Ay, Lale, no puedo creer que se hayan visto esa noche. Todo pasó como en un sueño. Ni siquiera en sueños pasaría. Lo había visto hace años y ni siquiera lo recordaba. Justo en el peor día de mi vida me lo encontré. Es que ese era tu destino. ¿Destino por qué? Entiende, entiende. Ellos estaban destinados a estar juntos por eso. Entonces, cuéntanos. Fue increíble. ¿En serio que así fue? Ay, estoy feliz por ti, porque todo sale muy bien. Ya no hay problemas y espero verte así siempre. Es hora del desayuno, así que ya dejen de reírse. Aquí ay, está. Mira, sírvanse. Eso. Tía Songul, quiero decirte algo. Te escucho. Te quería felicitar porque eres muy buena cocinera. Tanto así que no sé si quiero a mi esposo o tu deliciosa comida. Aunque sí extraño al muchacho. Ay, ¿en serio? Entonces lo que puedes hacer es regresar a tu casa para reconciliarte con él. No lo sé. Ay, Feliz, ya reconcíliate. Ay, no, ya olvídalo. Mejor olvídate de todos los hombres. Ay, ¿pero por qué dices eso? No todos los hombres son malos. He sido tu esposo y el de ella no son iguales. El tuyo roba autos y el suyo dirige una compañía. Ellos no los robaron, mamá. Entiende que los timaron. ¿A ti qué te afecta lo que han hecho? Y es que desde hace días no me has dejado decir nada del delincuente socio que tenía para el negocio. ¿Por qué, hija? Y ellos otra vez eran pareja. Ay, todavía no sé si regresó con él. Al menos quiero ver su poema. Primero quiero saber si lo hizo. No creo que pueda. Seguro no podrá. Ay, ¿te escribirá uno? Sí, uno acústico. Acróstico. Mira. ¡Ah! ¡Lo dije bien! ¡Bien! ¡Qué Songul! Yo tampoco lo podía decir antes. ¿Sabían que Honor escribe poemas muy bonitos? ¿Podría decirle que le dé algunas ideas? Me pregunta cuántos más podrá seguir ayudando. No puedo creerlo todavía. ¿Cómo lo pudiste decir bien? No sé, solo lo dije. Tuve suerte. No sabía que tenía tan duro. Necesito salir pronto de aquí. Mi vida corre peligro en esta celda. Seguramente Nergis debe saber ya la verdad acerca de mí y no la volveré a ver. Estoy perdido. No entiendo lo que dices. Habla más fuerte. Perdón, pero no hablaba con usted, señor. Solo pensaba en voz alta. Discúlpeme si lo molesté. Quiero que dejes de molestarnos, ¿entiendes? Perdón. De acuerdo. ¿De dónde es usted? Su cara se me hace conocida. ¿Ahmed no es su pariente? Ya te vas, ¿no?, de aquí. ¡Ayúdeme!
Ojalá que pronto logres salir de aquí, por favor. Y no lo olvides, si necesitas algo, solamente llámame, ¿de acuerdo? Por favor. Usted, ya ábrame. Gracias. Bueno, amigo, que estés muy bien, ¿eh? ¿Ya tiene llave? Sí, ya está cerrado. Mira, maldito. No quiero que hagas ningún alboroto aquí o vendré a darte tu merecido. ¿Ve que me tiene miedo? Bueno, vámonos. Deprisa. Gracias a lo ocurrido, logramos capturar al líder de una banda de estafadores. Esa es una buena noticia. Espero que sea procesado. Claro. Pasen. Señor Onur. Eso sería todo. Saldrás libre porque eres inocente. ¿Eso es verdad? Ay, señor Onur, se lo agradezco. Ya no quería estar en la cárcel con ese hombre que está loco porque de seguro me iba a matar. Está bien, Samet, ya terminó. Gracias. ¿Pero Nergis lo sabe? Ya lo sabe, pero aquí no es lugar para hablar. Claro. ¿Está molesta conmigo? No me dejes salir, por favor. No importa que ese hombre me termine matando a golpes. Mi pasaporte expiró y no puedo salir de aquí. Tampoco tengo visa y no tengo a dónde ir. Por favor, regréseme. Oficial, gracias por toda su ayuda. Creo que será mejor irnos. Sí, de acuerdo. Y no fue nada. Hasta luego. Sí, hasta luego. Gracias, oficial. Que tengan un buen día. Vamos, Ahmed. Oficial, que tenga buen día. Sí, gracias. Igualmente. Ay. Ah, es llamada de Onur. Dime, amor. Lale, cariño, estoy con Samed en el auto. No encontraron ninguna prueba en su contra. Ya no estés preocupada. Ay, qué gran noticia. ¿Entonces ya no irá a la cárcel? No, ya está libre. Gracias a ellos atraparon al líder de la banda de estafadores. Ay, qué alegría me da la noticia. Y qué bueno que lo atraparon. Salúdame a Samet. No te preocupes, le digo. ¿Y cómo estás? Estoy bien, gracias. Bien, estoy feliz por escuchar eso. Escucha, cariño, ¿puedo llamarte después? Hablamos después, cuídate. ¿Y qué pasó? Samet no es culpable y está libre. Es muy buena noticia. Oh, uf, entonces los arrestaron solo por un error. Ay, ¿qué querías, otra cosa? No. Chicas, ¿por qué no dejan de hablar? Tenemos cosas que hacer, hay que trabajar. Onur dijo que... ¿Ah? Que se comprobó que mi cuñado no es culpable. Es la única buena noticia por el dinero perdido. Yo les dije que estarían en bancarrota en un par de días. Pero fueron más rápidos porque lo hicieron en uno. Bueno, siento pena por lo que pasó. Era su gran ilusión. Y por primera vez en mi vida me hubiera gustado estar equivocada, en serio. Pero sabía que algo estaba mal. Claro, otra vez tienes razón acerca de todo, como siempre, mamá. Pero por favor, ya no hablemos de eso porque no me quiero enojar hoy. ¿De acuerdo? Sí. Ay, de acuerdo. Hija, necesito que prepares café para todas. Eso nos va a calmar. Está bien. Bien. Señor, ¿Lale está molesta conmigo? ¿Le comentó algo? ¿Nergis está ahí también? ¿Dijo algo sobre mí? Señor, contésteme. Samet, ya cálmate. No puedo, señor, en serio. Porque quiero hablar con Nergis para explicarle que lo que pasó no fue mi culpa. Por eso quiero verla. Está bien, no estés preocupado. Hablaré con ellas para juntarnos todos y platicar. Les dirás lo que sucedió, ¿está bien? ¿Eso es verdad? En serio, yo me encargaré. Está bien, qué gran idea. Gracias, señor. ¡Buenos días, papá querido! Sí, gracias. Hijo, ¿por qué estás tan feliz? Porque es un día muy hermoso. ¿Ya tienes mi encargo? Claro, ya lo terminé. Tus habilidades no dejan de asombrarme. Dámelo, ya quiero ver la cara de feliz. No, todavía. ¿Qué? Es que así no está bien. Tienes que entregárselo con unas flores o un regalo. Ay, papá, no sabía que tenías talento para conquistar chicas. De acuerdo, envíalo con una flor, porque desde ahora eres el responsable. ¿Está bien si me ayudas? Tú no te preocupes, hijo, lo enviaré a la oficina. Ah, espera. No le digas a mamá que no se entere de esto. Ya sabes que ella no es sensible y no entendería nada de esto. No le diré nada, no te preocupes. Está bien, lo siento, tengo que irme. Nos vemos, papá. Buenos días, ¿en qué puedo servirle? Hola, Songul. Buenos días, soy Sadie. Ay, señor Sadie, ¿cómo está? Estoy bien, ¿y usted? Ay, estoy bien, gracias por preguntar. Le tengo buenas noticias acerca de Philly. Porque por fin decidió hacer las paces con Errol. Así que pronto estará de regreso con ustedes. Espero que así sea. Y le agradezco porque le ha cuidado en los últimos días. Y solo le quería pedir un último favor. Claro, ¿de qué se trata? Es este, Errol.
Escribió un poema para Phyllis y pensaba mandárselo a la compañía con unas flores. Eso le daría un toque más romántico. Claro, a nombre de Herol. Sí, sí, Phyllis me contó del poema. Así es, bien. Si gusta, me lo puede dictar. Yo me encargo de enviarlo a la oficina con unas flores, claro. Está bien, gracias por su apoyo y paso después a pagarle. No se preocupe, lo escucho. De acuerdo. Futuro no puedo tener si no estás conmigo. Inmensa eres tú. Eres única. Y mi amor por ti es grande. Loco, he estado por tu amor. Imagino cómo darte una flor cada día, con amor. Zarpando juntos al amanecer. No te apartes o sufriré. Lo felicito, señor Sadie, porque seguramente le gustará, porque se nota que Herol no lo escribió. Entonces se dio cuenta. Espero que le guste también. Está bien, porque ahora que lo tengo, lo enviaré con unas flores a la oficina hoy mismo. Está bien, se lo agradezco. Hasta luego. ¿Sadie? Betul. Amor, ¿con quién estabas hablando? Se equivocaron. Eso pasó. Se equivocaron. Perdón, pero tengo que irme porque tengo una emergencia. ¿Tienes una emergencia, Sadie? Claro, una emergencia, Sadie. Anda, Sadie. Anda. Claro, Sadie. Anda. Es que no comprendo qué pasa, porque no entiendo qué está pasando. Songul le habló por teléfono. Estoy segura que hablaba con Songul. ¿Pero qué haré? ¿Pero ahora qué puedo hacer? Pero... esto antes no había pasado. Es que no lo puedo creer. Esta es la primera vez que no sé lo que tengo que hacer. Pelinsu, querida. Antes de decirte otra cosa, me gustaría agradecerte por todo el trabajo que hiciste y por tu dedicación. Creo que eso nunca estuvo en duda. Veo que estás guardando tus cosas, por eso vine a despedirme. Herol, cariño, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué te vas a despedir? Onur te despidió, ¿acaso me equivoco? Herol, no entiendes, ¿verdad? ¿Qué sucede? Y ahora tú eres el que no entiende. Herol, por lo que veo, no te has enterado de lo más reciente. ¿De lo más reciente? ¿Pero a qué te refieres con eso? Un segundo, no digas nada. Ven. Listo, ahora dime qué hiciste, por favor. ¿Chantajeaste, amenazaste o qué? No digas tonterías, Herol, eso no pasó. Un poco de drama y ya. Mi mamá fue con Lale a pedirle perdón. ¿Fue con Lale para que te dejaran quedar en la compañía? Te dije que son ingenuos, lo son. ¿Ingenuos? Creo que son tontos por creer todas nuestras mentiras, aunque tu madre sabe bien lo que tenía que hacer. Onur y también la chica tonta. Piensan que ya estoy al borde del suicidio. Si eso fuera cierto, ¿estarías tan tranquila trabajando con nosotros? Eres una mujer astuta porque ya lograste quedarte en la compañía, Pelinsu. No te preocupes, Onur será mío y dejaré a esa tonta pronto, te lo juro. Yo confío en ti, sé que lo conseguirás tarde o temprano. No me fallarás porque eres astuta. ¡Ya suficiente, por favor! ¡No quiero que esté hablándome de nuevo! ¡No quiero repetirlo de nuevo! Bienvenida, esposa mía. Hoy no me siento bienvenida. Ay, no estoy de humor y estar aquí todo el día puede ser sarcástica después. Creo que puedo decirte algunas cosas para que valga la pena haberte encontrado y arruinado mi día. Ay, Phyllis, no estoy de humor para esto, pero estar aquí todo el día sí que puede ser sarcástica luego, ¿sí? Onur y Lale, en la noche, se besaron mucho. Y esa noticia no pudo hacerme más feliz. Ellos se quieren tanto que por eso se van a casar en unos días. Y en esta ocasión nadie se interpondrá en su camino para hacerlo. Herol, creo que tenemos que hablar luego. No me hables, por favor, por favor. ¿Será cierto que están enamorados? Veamos cuánto tiempo pueden seguir así. Quería saber mi opinión de un proyecto minimalista en el que quiere que trabajemos. ¿Un proyecto minimalista? Le tuve que decir que eso no me interesa. A mí me interesan los proyectos grandes. Ay, está bien, no me interesa lo que estaba diciendo y mejor me pongo a trabajar. Está bien, siéntate, ya es mi trabajo. Sí, claro. Yo seleccionaré el adecuado. Gracias, señor McNamara. Le llamaré de nuevo. Sí, de acuerdo. Esperaré a saber de usted. Hasta luego. Sí, dime, amor. ¿Estás ocupada? ¿Puedes hablar?
Sí, ¿qué sucede? Quería preguntarte algo. ¿De qué se trata? Esta noche deberíamos reunirnos todos. Dime, ¿quiénes serían? Estoy hablando acerca de Nilufer, Nergis, Samet, Kurtulus, tú y yo. Ah, es para que resuelvan sus problemas, ¿no es así? Algo así. Él no ha podido hablar con Nergis, así que esta noche puede hacerlo en un lugar agradable. Kurtulus quiere hablar con Nilufer esta noche, pero le siguen pasando cosas malas y quiere disculparse con ella. Creo que tal vez en la cena los dos pueden tratar de resolver los problemas que han tenido con sus parejas. Eso es lo que espero. De seguro entre todos podemos resolver las cosas. Sin presiones, platicando. Es todo. ¿Qué dices? Onur, está bien, perfecto. ¿Qué podemos hacer? ¿Le decimos a las chicas? Mejor no les decimos nada, para que sea una sorpresa. Está bien, te entiendo. Espero ir por ti lo más temprano que pueda. Está bien, gracias. Hasta luego. Te mando un beso. Hasta luego. Sí, así es. ¡Ah! ¡Amigo! ¿Amigo? Cuñado, ¿qué te sucede? ¿Por qué no respondes? No soy tu amigo y no quiero ser tu cuñado. Antes de decirme algo, creo que tienes que escuchar mi historia. ¿Ahora qué inventarás? No quiero escucharte, eres un traidor. ¿Sabes por qué tuve que hacer eso? ¿Eh? ¿No has preguntado por qué me comporté de esa forma? No quiero saber, ni me digas que lo hiciste por mí. Pasé una noche al lado de un gorila por tu culpa. Estuve a punto de ser encerrado de por vida si no hubieran agarrado a ese hombre. Es que de eso te quería hablar. ¿Y cómo crees que por fin pudieron atrapar a ese hombre? ¿Quién estuvo toda la noche participando en el operativo que llevó a cabo la policía para capturarlo? Si me hubiera quedado contigo anoche, te puedo asegurar que los dos seguiríamos ahí. ¿En serio? ¿Lo capturaron por tu ayuda? Por supuesto. Ya no seas injusto, amigo. ¿Lo arrestaron gracias a mí o crees que sin razón te hubiera abandonado? De lo contrario, sería un hombre sin valor. ¿Qué, me crees un cobarde? No, amigo, no diría algo así de ti. Por favor, no pienses eso. Solo que cuando dijiste que yo lo había hecho todo, sí me molesté un poco. Si no salía de ahí, nos hubieran encarcelado como si fuéramos delincuentes. No, porque éramos inocentes y gracias a nosotros lo capturaron. ¿Es cierto? Sí, ¿que no lo sabías? Cuando estuve encerrado, lo capturaron. Es que estoy un poco sorprendido por todo lo que pasó. Porque es una información confidencial y no cualquier persona debería saber algo así de importante. Entonces, ¿todavía piensas que te traicioné y te entregué? Está bien. Bien, piensa eso, lo comprendo. Ya no pienses así, por favor. No. Ya no estoy molesto. Cuando estaba en la cárcel con el gorila, creí que me habías traicionado porque no sabía que lo hacías para ayudarme. Samet, ya está bien, hijo, ya basta. Por favor, escúchame. No me des la espalda, de verdad quiero resolverlo. Escucha, tengo muchas cosas que decirte en ese momento, pero no me gustaría herirte, Samet. Lo que me dijiste me lastimó. Lo siento, no volverá a pasar. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse Ali, karanlıklardan çıkma.